Are we live? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al episodio número 3 de Psicoactivo Podcast. ¡Qué rollo! Eh, hoy nos acompañan dos compadres: el buen José Páez. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Aquí estamos, todo bien. Y el buen Juan Carlos Guerrero, que nos acompañó en el episodio 1 y hoy nos digna con su presencia, por fin. ¡Qué bole, ¿cómo están? <laughs> Aparecí. Sí. Algo que me, me llama mucho la atención: que ya en las retroalimentaciones que nos dieron de los episodios anteriores, en el primero, recuerdas que hicimos un disclaimer. Sí. No lo hicimos en el segundo. Entonces vamos I'm gonna... a hacerlo porque eh, el disclaimer básicamente después voy a tener uno ya grabado antes para no tener que hacerlo a cada rato, pero es que yo decidí tomar este camino eh, sabiendo, habiendo experimentado durante una década con diferentes tipos de sustancias y ahora que estoy alejado de eso debido a una experiencia traumática que tuve eh, quiero compartirle a la gente partes de mis experiencias para que decidan hacer o no hacer alejarse o acercarse pero de una manera con más conocimiento y más responsablemente es esencialmente es el disclaimer y tampoco estamos a nombre de todos los que estamos aquí no estamos eh, incitando a nadie para que consuma ningún tipo de sustancia ni mucho menos y todo el punto de, de hacer estas conversaciones grabadas entre amigos es que la gente sepa de qué se trata el mundo de las drogas, ya que el tabú que existe en la sociedad impide que la gente se entere. Sí, sobre todo porque uh, es complicado que no hay ningún tipo de material realmente, ni estudios realmente sobre todo esto, uh, avalados por la ciencia o por los gobiernos, y los que hay están escondidos de cierta, de cierta manera. Entonces, queremos hacer ese disclaimer para empezar. Y lo vamos a tratar o hacer en todos los capítulos. El, el, disclaimer, el disclaimer oficial va a ser tanto rollo como el que dijimos ahorita, güey. Sí, pero, <laughs> pero vamos a tratar de sí, condensarlo sí, sí, ajá, sí, sí. algo más chiquito. Pero ahora, eh, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los malos viajes. Del lado de, de allá, Paez... Eh, pues no ha tenido realmente. No tengo ni la menor idea de que chingados no. es un mal viaje. No, 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 sí, sí lo tiene. Pero sí, aquí sí aquí mi, mi hermano eh, le dan los malos viajes en total sobriedad, güey. Se ondea natural, así, así es el vato. Le dan ataques de ansiedad de repente, así. Pero por café, güey, ¿sabes? Porque se fumó dos cigarros seguidos, güey, así, bien. <laughs> bien natural. <laughs> y eh, la idea es que nos ayudes tú a formular preguntas que tenga sobre dudas de esto y también vamos a tener un caso de estudio en específico de un influencer que se llama Connor Murphy, que creo que tú no lo investigaste, pero te vamos a contar más o menos. Es, para es un vato en Instagram que de repente se fue en un viaje de días y terminó por hacer unos videos súper extraños sí. y o sea, que la gente le escribía como sí. broker out of it. Precisamente es ese vato. Yeah, sí, 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 lo seguí, lo, sí, lo sí. ok y hay un güey que se llama more plates more dates que ese güey uh, hace este videos sobre uh, peds performance enhancement drugs y habla de la gente que es influencer de, de, de fitness Ajá. pero él él por medio de ciencia dice este güey está tomando esto este güey está tomando esto o sea, por su, por su reacción, su manera, su sí, dinámica de por, hablar a la por cámara. por el tipo de músculos que tiene la gente, ah, cómo okay, se han desarrollado. Yeah. Él ya sabe porque tiene, tiene un, ese nivel de conocimiento. Pues. Tiene, tiene ese backup ya. Entonces, uh, él, como conoce a Conor Murphy por toda su carrera y porque está en el mismo mundo, eh, también quiso estudiar ese lado de que el güey, ok, se fue a un viaje de ayahuasca, se metió a un viaje de ayahuasca y quiso estudiar como las ramificaciones que tuvo desde pues, una manera un poco más científica. Le habló a otro, a otro youtuber que se dedica más a eso, de las drogas psicodélicas. Pero eh, yo sí creo que no han tocado varios puntos que a mí se me hacen súper interesantes, ya desde el punto de vista de qué efectos tiene a un nivel eh, experiencial ten, tener un mal viaje de ese nivel, y dependiendo de qué yeah. sustancia también. Eh, ¿Tú que has tenido mal viajes en algún momento de tu vida? Sí, varios, varios. En, en varias ocasiones eh, eh, cruzó por mi cabeza el, güey, ¿y si ya me quedé así? ¿sabes? ¿Y si ya ¿Con, no bajé, ¿con qué? Diferentes sustancias. Se va a escuchar muy, muy lame, pero de morrillo sí. Tuve un, un súper tripper con, con weed, con marihuana. Así de que, de, de esas que todavía no sabes qué pedo y te comes el brownie y dices, güey, no me pegó, ¿sabes? Y optas por fumarte un gallo. Y a los 15 minutos después del gallo, 40 minutos después de que tomé el brownie, dices, wow, ya me pegaron todas las cosas, hasta lo era, que no me comía. Ese, ese cuatro <laughs> era súper común en la Lázaro, ¿no? We? Bueno, en sí, la prepa, güey. Sí. pues de me hecho me todos, pasó en la prepa, güey. Todos mis compas de repente, sí, sí me acuerdo, güey. Sí, que te estás tumbado ahí como burro, güey. Sí sí sí, 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 sí. Y nomás como, ¿qué onda, güey? ¿Qué traes? Un brownie, güey, es lo que traes. Sí, es, eso, sí, sí. sí, 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 sí. Eso fue mi la neta, ese fue mi primer mal viaje, güey. Este sí sí me, sí me pateó la cabeza bastante. Este, y pues obviamente de repente ya drogas un poquito más, más fuertes. Por ejemplo, las tachas, que, que ese es el gran problema de la regulación, ¿no? Que, que, bueno, sí. ese es, es mi tema. Eh, el hecho de que no haya regulación, pues no tienes una consistencia de qué chingados te estás metiendo. Por ejemplo, eh, platicando con, con una amiga hace ya meses, me dijo: Tuve un muy mal viaje fumando weed, pero raro, no normal. Y hace tres semanas le mandé el artículo a la morra de que hay un, hay un hongo que es patógeno del ser humano, que es muy común en la planta de cannabis, cuando no la tratas bien o cuando no la curas o secas bien. O sea, es muy común que el hongo se le, se le pegue. Y en el mejor de los casos, si viene el hongo, digo, puede, puede que no te pase nada, pero el mejor de los casos es que te dé un high, un high de intoxicación. No es un, entonces, mezcla que tu cuerpo trae THC más la intoxicación que te dé el madrazo del hongo. Sí. Tienes un high feo, güey. O sea, estás intoxicado mientras estás eh, eh, con psicodelia en, en, en la química cerebral. Güey. Entonces, con esto quiero decir que el hecho de que no haya regulación en cannabis impide, o más bien, no impide que salga al mercado de consumo, que haya mota con este hongo. Güey. En el peor de los casos, se inocula el hongo en los pulmones y tienes un pedote. No, y sobre todo ahorita en los tiempos de COVID, sí, eh, la gente que más ha tenido, por ejemplo, contacto con, con estos uh, vaporizadores, ¿cómo se llaman? Los vapes, los, los ah, cartuchos. Los, los vaping sí, pens. Eh, pues está el caso aquí súper oh, famoso de, de César Coronado, el DJ. Sí, este vato, yo pues yo tuve mucho contacto con él y cuando está en Guadalajara. Sí, compite, en paz descanse. Cotorreábamos mucho, así que en paz descanse. Y hablando con, con gente que estuvo en los últimos días de los últimos meses, eh, me decían, es que el güey vendía vape y fumaba todo el día. Y eso, o sea, quieras o no, pues el, el COVID se va directo a los pulmones. Y, sí, man. y ya la manera tan gacha en la que murió, porque neta... Eh, sí, le fue, a mí me dijeron sí, que... Sí, llegó un punto en el que no reconocía a nadie, eh, se despertaba de... Que estaba en tipo semicoma y se despertaba y empezaba a gritar cosas que no tenían nada de sentido. ya ni siquiera Yo creo que ya ni siquiera sabía quién era hasta ese punto, ya. Estuvo, estuvo muy, muy canijo. Y, y yo sí creo que el, el, pues ese, ese hongo del que hablas, yo creo que también puede llegar a afectar en, en, en ese sentido, sobre todo ahorita en estos tiempos del, sí, del virus. Sí, para empezar, o sea, si, si tú te llega a caer el hongo en los pulmones, puedes tardar décadas. En, en desarrollar síntomas, pero cincho, el hecho de tener el hongo inoculado en los pulmones te debilita. Y, sí. y, y con esto, o sea, con esto la WIT quiero decir a mi siguiente mal viaje que fue un mal viaje con tachas. ¿Va? Entonces, eh, 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 si tuviéramos un mercado regulado, pues la misma tacha que te tomas, te comes hoy, la que te comes en dos años, pues tiene, o sea, los mismos niveles de MDMA, o, de, o sea, las anfetaminas que, que son las tachas. ¿no? Pero resulta que no, güey. No tenemos un mercado regulado. O sea, al contrario, ¿no? Está completamente deregulado. Y, y el pedo es de que de que la oferta existe y te sacan la mezcla a como se les hincha, güey. ¿Sabes? Entonces, lo que hoy una tacha te pegó un viaje a toda madre... Pues a mí me dio un ataque cardíaco. <laughs> yo escuchaba, yo escuchaba, estaban las bocinas hacía todo lo que da, güey. Y escuchaba más mi corazón en las orejas, así boom, boom, boom. No, 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 feo, güey, feo. Creo que es como la, la, la estadística más fuerte de, de, de todos los junkies, no, güey, como cambian de dealer y se mueren. Sí, güey, sí, 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 o sea, pasa. Bueno, digo, y, y cambiar de dealer es cuando compras regular. Yo yo soy yo soy de los, yo soy recreativo, güey. Yo todas sí. las drogas las he hecho de manera recreativa. Entonces, mi dealer era el que estaba ahí, güey, en el momento. Sí, en el el dealer que, que lo dejaban entrar, antro, de entrar al antro ¿verdad? y al paris, bueno, Simón. Sí. O sea, ese era, y pues, ¿sabes? es el que le compras, güey, es el que le, le consumes. Y pues no sabes qué va a traer, güey, la raza. Ese es el pedo. Pero pues está loco porque hablas de una regulación así como, no sé, cómo hacer una, una, una cadena de como de comida rápida pero de drogas donde todo esté bien medido y hay una FDA y una Zagarpa analizando cada cosa que se vende y todo eso güey así es como, como... compras cigarros carnal así como compras cigarros o sea digo o si sea, sí estaría bien loco y estaría bien chingón para para los consumidores güey la neta sí, sí sí estaría muy 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 resguardando su salud estaría estaría perro muy loco, yo yo, estaría yo perro. confío que no estamos lejos de eso o sea no es una realidad cercana no, Pero como, yo creo que no estamos lejos. Como, como la idea de, de Canadá de poner estos centros donde la gente va y se mete sus jeringas limpias y esterilizadas y todo el rollo y más o menos así. Pues, de... pues tirándole por ahí, nada más que ya hay niveles de drogas como la heroína, que, que, que esa tiene un nivel de adicción extraordinario, güey. Al primer shot... Al ya el primer shot ya tu cuerpo necesita más, güey. Sí. Y, y hay, o sea, ya hay niveles, ¿no? Las anfetaminas, pues necesitas un, un consumo Consuetudinario y, y regular para que tu cuerpo pida, güey, eso. Pero digo, el punto sí es ese, es que tú puedas ir a un lugar a decir... Pásame las tachas azules, güey, que la última vez en el último par me la pasé a toda madre, porque voy a, ir a ver un concierto, güey, o sea, donde madres, van a hacer covers de chopano. Que, que las haga un químico, eh, <laughs> sí, con, wey, un con cédula farmacéutico profesional, real, güey. Sí, y, sí, y, sí, y todo. Güey, así como un, un farmacéutico o un veterinario hace las mezclas precisas, güey, para sí, el cuerpo del animal, güey. No, para la mota, que, digo, para las tachas. Sí, sí, sí. Y, o incluso y, la mota, güey, corre con... Y, con, y, con, y un agrónomo, un agrónomo creciendo bien, que no les crezca un personas. Yo sí creo que las tachas no deberían ni siquiera existir en el mercado negro, porque... Son, son, sobre todo porque no están reguladas, pero si es el MDMA solo, eh, eh, en eso sí estoy de acuerdo que incluso se usa en terapia psicológica, pero las, las tachas, la neta, a ver, sí. se me hacen el diablo. Esos o sea, varios. y retomando sí, el tema, el o, sea, creo, o sea, que la, la mayoría de los viejos, malos viajes que han tenido se debe a la... ¿Malas drogas? A las malas drogas, sí, principalmente. Sí. Ah, también una vez estuve un, un mal viaje creyendo que me estaba metiendo yo el SD, ácido lisérgico. Y resulta que era PCP, güey. Y, y obviamente pues en el momento te pegas el viaje y dices, puta, ¿qué pegó con este ajo? no? Me pegó bien raro y ya andas, andas como que como zombie, vas por la vida concentrado en no morir, güey. <laughs> Básicamente. Después, güey, pues dices, güey, estuvo raro esto, Te pones a investigar y te das cuenta que los síntomas, ¿no? El ritmo cardíaco acelerado, güey, la cabeza se la sientes como inflamada, o sea, como todos los síntomas que tenía no tiene nada que ver con un viaje de ácido. y esa madre, supongo que es bien común no meterte crico sí. por perico una cosa sí, que... sí el pericrico wey. porque es está perifrío. en el mercado negro así es. precisamente porque no hay regulación pues entonces ya está bien cuando una cosa madre wey, porque de, de repente regulas todo y haces todo bien y tienes tus tiendas bien y los químicos haciendo bien y todo centralizado como en Ámsterdam como en Ámsterdam te quitas de malos viajes y o... no a ver espera sí los malos viajes porque esto es importante Ajá. te pueden dar aunque te hayas comido lo más puro porque por ejemplo en el LSD en los hongos es la cantidad lo que te da el mal viaje y Ahora, un mal viaje no necesariamente es porque eh, bueno déjame te explico no, lo, lo, lo sé, que nomás digo como es un factor pues, sí. que, que Deja, se, pues te todos te los malos viajes que me han dado han sido por malas drogas güey nunca he tenido sí. un mal viaje psicológico wey. los sí. malos viajes más comunes güey son los malos viajes psicológicos güey que a la gente le entra la paranoia güey porque traes pedos en tu vida personal güey porque traes conflictos interiores o con alguien y que el momento que estás dopado pues sientes que se te vienen los problemas encima y se te sí. agalopan los malos pensamientos y, y, y te empiezas en un ataque de pánico y ansiedad bien, cabrón. Esos, esos son los más comunes. Oh, ¿O el micraje está muy, tan grande que tu cerebro no lo aguanta. Y lo que yo, yo lo escribo de esta manera: cuando, cuando me daba un mal viaje de, del LSD, porque fue lo que más consumí, yo, mis ideas de repente iban demasiado rápido. Entonces, lo, cuando yo quería hablar una idea, ya tenía tres o cuatro encima que ya. Y la otra ya estaba muy, muy atrás. Entonces, intentaba hablar, pero no podía porque ya tenía otra cosa en la cabeza. Diferente. Que ya iba demasiado rápido. Yo lo, yo lo tripeo como... Mis pensamientos eran como... Eran ropa y mi cerebro era un cajón y yo estaba intentando meter la ropa, pero era demasiada ropa. Entonces, estaba ya demasiado... Cuando uh -huh. ya no caben. Así, sí. así lo sentía yo. Y lo, los malos viajes más feos que yo siento que tuve... Llegaba un punto en el que me desesperaba tanto. En, en fiestas me daban. Y de que no podía comunicarme con nadie. Entonces lo único que hacía era sentarme en el suelo. Y llegaba alguien a hablarme. Y yo nomás le, le hacía una seña como de. Porque no, no sabía. No entendía qué estaba pasando. No sabía qué decirle a la persona. A veces, incluso había veces que llegaba una persona que conocía y ni siquiera sabía quién era. Porque. O tan así, güey. Sí, güey. Los malos viajes, malos viajes, neta, son. De lo peor, porque si sí, si sí llega un punto en el que si, sí, de plano, si te pones a pensar, me voy a quedar así, cabrón. Y si me quedé así, wow. valió madre la vida. Sí, 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 o sí, sea, es me voy a terminar en un puto psiquiátrico y mal pedo. O sea, y algo bien eh, paradójico es que después de, siempre después de los malos viajes, cuando bajas avión del mal viaje, tienes de los mejores viajes que tuviste en tu vida. Porque yo creo que es ese sentido de, de gratificación porque regresaste. Entonces tienes los visuales, todo el sentimiento después y te la pasas bien chido porque regresaste. Oh, güey, yo una vez tuve un muy mal viaje con, con Candy Flip, güey. Sí, güey, esos, esos son los flips, que te pegan y, bien y, horrible. y varias veces tuve malos viajes, pero, de, o sea, el primero fue el que me tronó la cabeza. Ya los siguientes era como, ah, güey, ya voy, voy caminando por los senderos del infierno, ¿no? Ya entendí sí. qué es lo que está pasando. <laughs> ya, ya sé por dónde voy, güey, pero el primero sí fue así de, güey. O sea, eso, trabajito sí. que no puedes hablar. O sea, y no es que no puedas hablar, no puedes articular cular, güey, o sea, y puedes decir cosas, pero, pero son incoherentes, entonces mejor optas por callarte, sí. mientras adentro de ti estás gritando así de, güey, ¿qué pedo alguien haga algo? Y tú estás así por fuera, así de, ¿qué pedo, no? Tranquil. Y está, está raro. Esa vez eh, eh, iba con los amigos bastante más grandes, un chamaquillo de 16, 17 años, y yo había salido esa noche con compas de 30, 35, gracias a Dios, pues es gente que sabe qué pedo, me agarra, me sienta, me da agua, me me pone ahí no a que se me pase el mal viaje a la hora media hora no sé cuánto tiempo pasó regrese y me dice qué pedo ya regresaste al infierno güey? y yo así de sí güey ya estoy ya puedo hablar sabes ya estoy bien ah güey qué chingón güey ya fuiste al infierno ¿no? regresaste qué chingón y es esa descripción güey creo que no me vas a dejar mentir güey que es la, la mejor manera de describir un mal sí, viaje güey. es que es, es, es que bajar es al infierno y regresar güey y hay sí. gente que disfruta de, de ese sentimiento güey de ese que sentimiento. ya está tan acostumbrada que dice quiero perderme un rato y les gusta. Y la neta. Yo la neta no entiendo a la gente que le gusta eso, que disfruta de eso. Siento que son demasiado masoquistas y que. No sé. Igual y tal vez. Eh, un poquito psicópatas hasta cierto punto. Porque sí está muy cabrón, güey. Si es, una, si es una sensación muy de. Estoy perdido, güey. Mi mente está perdida. Y no sé si voy a regresar. A, a esta siente, descripción, güey, vinculado. ¿cuál es, tu, cuál es tu, peor, tu peor mal viaje, güey? O sea, tú. tú a lo que te estamos describiendo ahorita, güey, ¿cuál, ¿cuál es la vez que más cercano has estado a este trip? Una fiebre culera, güey. Un... ¿nunca, ¿Nunca has pasado por estas cosas? ¿No? Jamás. Jamás. Güey, una vez te vi bien, bien así, bien bien tweak, güey, con dos tazas de café, güey. <laughs> <laughs> no, sí, hubo unos dos, tres hits, pero muy, mucha ansiedad, güey. O sea, es, es principalmente nada más eso lo que me pasó, güey. Ansiedad, un putero de ansiedad, güey. Ganas de correr, güey, pegarle a alguien, güey enojado, güey. No sé si conmigo mismo, con qué chingas, pero enojado, güey, furioso, güey, y ansioso, güey. Ya. Con eso. Sí, pero un descenso al infierno, cabrón, o un cotorra así, no, no. No, y no, no a menos de que decidas probar algún tipo de sustancia, porque también yo cuando recién empecé a, a, a consumir cualquier tipo de cosa, lo primero fueron cigarros, como a los 16 años. Y después empecé a fumar weed como seis meses después. Pero yo estaba escuchando de todos los, los junkies de ahí de la Lázaro. Que típico güey que andaba descalzo como eh, el papo, el toque, estos güeyes. Sí, que saludos a todos, por cierto, sí. por si llegan a ver esto. Pero me caían súper bien, güey. Pero siempre me daba un chingo de curiosidad preguntarles qué, qué se sentía. Porque ellos ya habían probado los fritos, ya habían probado las tachas, ya habían probado todo. Y eran cosas que me daban miedo, pero al mismo tiempo me daban curiosidad. Entonces... Cuando me lo explicaron por primera vez fue como que, verga, no sé si me animé a hacer eso, está muy cabrón. Luego, no me acuerdo quién me dijo, es que después de tres, clínicamente ya estás considerado como demente, loco. ¿Después de tres malos viajes? No, de tres wey, o sea, viajes. Tú, tú ah. ya estás, o sea... Leíste la vuelta a la demencia y ya estás completamente cuerdo ¿qué? Pero en la o sea, vuelta como diez veces. Tío, madre, ¿Se acuerdan del Freud? Sí, va, huevo, huevo. Ese güey, después de que yo regresé... Eh, que ya, pues, el güey sabía todo lo que yo me metía y todo. Le habían contado, yo creo. Pero estábamos ahí en frente de Plaza Río y no lo había visto en casi 10 años, güey. Ahora, y me vio, me dijo Pavel y yo, Simón. Y se me quedaba viendo, hacía la cara y se me quedaba viendo. Güey. Te digo, quería notar lo loco, qué, güey. ¿Qué traes, güey? <laughs> Dice, ¿cómo estás sano, güey? ¿Cómo, ¿Cómo estás articulando palabras? Y yo, no sé, güey. Pues hay gente a la que. No le pega tan cabrón, y gente a la que sí, wey. Y justamente le está diciendo al país de esto, que no voy a mencionar el nombre de la persona, pero todos lo conocemos. Ah, ese ah, ¿no es igual, <laughs> Que yo estaba en, en el momento en el que se le botó la canica, es uno de nuestros ah, mejores claro. amigos. Carnito, Carnito. Y es ahí nos tocó ver de primera persona cómo realmente un mal viaje te puede, sí te puede dejar. Eh, y, y es algo que yo yo tripé mucho muy wey. Severas, wey. yo es algo que le digo mucho a la gente güey porque, porque de repente me preguntan como güey quiero probar güey quiero hacer güey y yo les digo o sea y la neta es el mismo trip con el alcohol que con cualquier otra cosa güey las sustancias te acercan a tus propios demonios güey o sea las sustancias te sacan eh, eh, la esencia fundamental de tu ser güey eh, y cuando te toca la parte del mal viaje güey ...te baja a tus demonios, güey. No, no, no te modifica así que... Y cuando no tienes un carácter, güey, bien formado... ...un sentido de identidad bien armado, güey... ...cuando tienes demasiados demonios, güey... ...un mal viaje te puede tronar la cabeza, güey. O sea, definitivamente a los pinches 17, 18 años... Es no un error, casa, wey, se Es se un, un error, güey. Es un error, güey. No, 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 güey. O sea, si hubiera sido por mí, güey... Pues yo, ...yo le recomiendo a la gente, güey... ...si te quieres drogar, empieza a los 25, güey. Yo sin, yo sin los o hubiera lo probado... Seas, yo <laughs> si los hubiera probado después de los 21, 22... No creo que me hubiera metido tantos. Güey. No te hubiera sido tan recio, güey. No, güey. Y, ni digo, sí. Pedo, güey. y sí, o sea, sí me, me pasé, me mega pasé de verga. De los 18 a los 26 años. Sí, sí usé bien, cabrón. Nosotros güey. caminamos de la mano de Virgilio, güey, por, por, por el infierno. Porque la neta, o sea, bien morrillos, güey. Sí. Güey. O sea, digo, Tijuana, ¿no? Pero bien morrillos, entramos al pedo y, y, y no estamos como un chingo de gente que a mí me tocó topar, güey, de repente que. Es más, incluso compas, ¿no? Como mencionaste este, podemos mencionar varios. No, bueno, que man, yo Carlos, sí. los, los locos nunca se reconocen como locos, güey, ¿no? No, o sea, estamos bueno. locos, güey. Pero funcionales, carnal. Sí. No, 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 o sea, carnal, es que a mí me tocó verlos en fiestas, en rails, de que decías, güey, ya se nos fue, ¿sabes? Sí, güey. Gracias a Dios, después de todo ese trip y todo el, to, toda la laraca, güey, que se aventaban, ¿no? Porque voy a platicar el caso de uno en específico que terminó en medio de la pista... Subiéndose el stage completamente desnudo, gritando, diciendo cosas incoherentes. Y todos los demás que íbamos con él fue así de, güey, se nos fue este vato. Y gracias a Dios, ahorita es un hombre muy funcional, güey. Sí, sí, y lo padre, recuperamos. Hombre, hombre de familia, sí, sí, sí. Ah, güey, wow, qué sí, bueno. Sí, o sea, ya para el día siguiente, dos días, ya ya había regresado completamente a sobriedad. Pero en el momento que tú has pasado por eso, lo ves en ese estado y dices, wow, se nos fue otro, güey. Sí, y de este güey que te digo, que no vamos a mencionar su nombre, estábamos en un rave en, en, en Rosarito, Rave the Dark, y en, en esa ocasión no hemos encontrado fritos, era lo que siempre queríamos encontrar porque los acabamos de probar, entonces estábamos bien prendidos. Pero si no encontrábamos fritos, agarramos lo que, lo que hubiera. Entonces en ese rave había un chingo de tachas, y un güey traía varios viajes de hongos, y. Mm. Y traía de los pajaritos, güey. Que esos son chiquititos, pero te tienes que comer un chingo para que te pegue bien, cabrón. Sí, man. Y este vato, güey, eh, se emocionó porque traía hongos, pero eh, estábamos en una de las casitas de acampar. Y uno de los güeyes más locos que yo he conocido, que ahorita de hecho falleció. Eh, no falleció hace poco, falleció hace un tiempo ya, pero le dio un infarto. Y ese güey traía. Oh, ya. Yeah. Traía una. Una. De esas de agua así grandotas de 4 litros. Pero no nos dijo que traía como 40 tachas molidas en esa madre, güey. Wow. Y el güey le estaba dando a la raza, güey. Así nomás. No les decía, date un trago, date un trago, güey. Y el Tony ya estaba bien hongo. Ay, perdón. <laughs> bueno, ya estaba bien hongo. Ahí le pones pip. Sí, <laughs> man, en, el, en el edit. Este. Y estaba bien seco, güey. Y, ah. y estaba rolando esa madre y yo no sabía, uh, y otras dos personas no sabían, y él no sabía. Pero todos los demás que había, éramos un chingo dentro de la casita, un caso no de acampar. Sí sabían, pero no nos dijeron nada, güey. Y todos le empezamos a tomar, y yo le di, así, un traguito, así, todos un traguito. Y este güey agarra y oh, cluc, 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 le dio así machín, y cuando volteó, el otro vato dijo, güey, espérate, le gritó nomás. Y el qué güey. Dijo, no mames, esa madre es agua de hortacha, le dijo. Y todos, ja, 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 ja". Y yo, ya cuando me cayó el 20, dije, no mames, güey. Lo intentamos hacer guacarear, güey, no pudimos, güey. Y el vato, o sea, sí, sí se empezó a asustar, güey, yo lo vi, güey. Pero, güey, nada, no pasa nada, pero sí, sí lo vi como que hizo cara de verga. De pánico, güey. Ajá, güey. Y nos esperamos un rato, güey, no duró ni 10 minutos en, en, en hacer, hacer el efecto, güey. Y. y, y yo vi el momento en el que el güey, como que hizo cara de. como. Y los pinches pupilas así. gigantes. Y en ese momento fue cuando. ya después. Eh, su comportamiento se fue degradando bien cabrón. días después y. conforme fue pasando el tiempo. a grados, pues que. ya no era él, güey, ¿sabes? Y. O sea, ese evento fue detonante para que este carnal perdiera la cordura y la noción de la realidad. Sí, mono. O sea, un cabrón irresponsable, güey, con un chingo de tachas en una botella de agua en un party bastó para joderle y la ni vida. Siquiera, Ajá, es, y ni sí. siquiera fue responsabilidad de él, güey. Fue, fue un error totalmente, güey. Y si no, mames, güey. Aunque se fue responsable, ¿cómo verga pasas una botella, güey, sin decir, güey, esta madre... Tiene no, 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 Yo digo que no fue responsabilidad de... De ese, güey. Ah, mi, no, no, no. Fue no, culpa del de vato compa, que estaba ¿no? rolando, güey, la pinche botella, güey, ah, sin decir, estoy basculeando. Culos. No, yo, yo digo de mi compa, que, o sea, lo que le pasó no fue su culpa, fue un sí, error... No, fue un... no, 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 güey. Y, y está culero, güey, porque... No, está súper culero, güey. Sí, o sea, yo por, yo por eso soy... No soy anticonsumo, güey. No, no me importa quién consumo o no, pero... Pero no mames, qué cabrón, no sé por, por qué le destruís. La a de un vato así, nada más porque está cool, jajaja, ja, ja, Vamos a reírnos con el agua de hortacha, güey. Pues mira, como, como ¿No? ya dije el nombre de él, no lo voy a volver a mencionar, pero del otro güey, tampoco lo voy a decir porque yo soy. Fui un old flame de su hermana, güey, antes de que él falleciera. Y. Sí pienso muchas veces, güey, de la manera en la que falleció, güey. Y pienso, me acuerdo mucho de eso y de muchas otras cosas que escuché de él. Y sí digo. Tal vez el karma sí exista. coming, bro. ¿Sabes? Y está culero pensar así, güey, pero. está morro, ¿no? Hace como dos años pues, pues, de eso. ¿Sí, yo... ¿Sí, es el... sí, es el mismo que yo no, creo. No, sí, ya estaba grande. De hecho, cuando nosotros lo conocimos, ya estaba pegando a los cuernos. Nah, no, yo no lo veo por karma, güey, oh, pero, pero si sí, ves bueno. que esas son las acciones no sé que, que ha, ha hecho en sus paris y ves las cosas como se comportaba, eventualmente alguna cosa le iba a salir sí. para atrás. Sí, esa esa vida como, de crápula, güey. No, sí, y lo sí, más culero sí. es que su familia no tenía ni idea del tipo de persona que era ese güey. Honeta. No tenía ni idea, güey. Y ya después, cuando, cuando yo de su hermana, o sea, me, me habló llorando, diciéndome que o se había fallecido, yo dije, ¿De y, y estuvo bien chistoso porque yo ya la conocía allá en Guadalajara y yo no sabía que eran hermanos. Güey. Ya cuando, eh. cuando me enteré que eran hermanos, ya, ya ella y yo ya habíamos cotorreado y todo. Y fue como que, no mames, estuviste si este sabido antes. ¿eh? Entonces esta es una... una... Una segunda causa de los malos viajes, güey, estar con mala gente, güey, sí, cosas. Sí, Digamos que primero, entonces sería como drogas malas, de mala calidad, mal hechas. Ah, no, wey. o sea, el segundo, muchos de los malos viajes incorrecta. también pasan. Eh, no es tanto gente incorrecta, se le llama te, 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 te bolsean, güey. Sí, o sea, te, 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 te dan, canastean. Te, te canastean, perdón. Te, da, te dan gato por liebre, güey. O sea, ha pasado la vez, la vez. Que... There. Sí, wey, sí, no, sí. y hay gente que se, muchísima gente que se ha muerto por eso, güey. Por canasteadas, sí, güey. Por sí, canasteada sí, güey. Y morras que han violado y... ¿Qué te digo? O sea... Y sí, y fue... Igual también lo de él fue... Sí, fue muy irresponsable, oh, güey. Qué y fuerte es su lo culpa. que acabas de decir, güey. Eso es, eso es una super realidad, güey. Sí. De malos viajes, güey. Una mujer nos va a poder decir, si no historias personales, historias que ha escuchado sus amigas, güey. Porque muchos de los malos viajes que yo he escuchado, güey, son morras canasteadas, güey. Sí, malo. Que culeros, güey, les, les pusieron droga para... Para que aflojaran. ¿no? Hay un caso muy famoso de aquí de Tijuana de un güey que se dedicó a eso muchos años. Güey, yo acabo de escuchar, güey. Y ya Digo, lo obviamente no voy a decir nada de, de nombres, güey. Pero un vato, güey, de la prepa. simón sí, acaba de aplicársela muy a, conocido. a la sobrina de una amiga, güey. Y es como, güey, qué verga, güey. Sí, mon. Qué pedo, güey. ¿Sabes? O sea, es, es, esas mamadas no van, güey. Sí, es un, un pedo muy ruin, güey, la nata. Sí, 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 sí. Culero. Sí, mon. Y pues, um, ese es el segundo, eh, sobre todo, la irresponsabilidad de, la, de terceros, por lo que te puede dar un mal viaje. Y sabes, la irresponsabilidad del chingado Estado, güey, que no regula las putas drogas. Ya te pusiste tu política. No, pero es que, o sea, la neta sí es un tema de irresponsabilidad. No, wey. sí. Porque, digo, no, no me digan, güey, a los 34, tre 33 años que tienes, 35 que mm -hmm. tienes, Pavel, güey, no me digas cuando no hemos visto drogas, güey, fluir por esta ciudad. Wey. O sea, la ilegalidad, güey, nunca ha sido una puta solución, güey. No, nunca. Sí, ¿no? O sea, es... nunca lo será, güey. O sea, para toda la gente we, que está escuchando esto y que no le, le, le ve el, el sentido a consumir drogas, que sí le vean el sentido a darle un marco regulatorio y a que la sociedad esté informada, porque es un hecho fundamental. Que, el, que, que sean tabú, no le ayuda a nadie. Que sean ilegal, no las limita. Y que no tengas un marco regulatorio, que, que no haya una manera de que la gente pueda conseguir drogas, sí. de calidad por lo menos estándar, nada más hace que la gente muera o que la gente tenga malos viajes o que culeros que en virtud de hacer un poquito de dinero te vendan gato por libre, te canasten y terminas con, con serios problemas y ahora, eh, esto que mentalidad. le pasó a, a nuestro amigo eh, nada más para dar más contexto de cómo fue cambiando su personalidad y su manera de, de ser eh, llegó un punto en el que ya no sabíamos si estaba cotorreando o si estaba hablando en serio. Pero de repente le dan mood swings, se pone a gritarle a la gente. Uh, antes de que pasara todo esto, era un vato súper alegre. Sí. Era popular con las morras, güey. Siempre que se agarraba una morra era la más chula de todas. O se la pasaba muy bien el vato. Eh, toca todavía la batería. Eh, pero antes era como que yo, yo... Uno lo veía y uno pensaba, este güey va a ser un pinche rockstar bien cabrón o, Sabes y, y que se le haya arrebatado ese camino que ya llevaba y esa parte de su personalidad de una manera tan si sí, está gacho y es y yo lo yo lo comparo mucho con todo el tema este de Conor Murphy lo comparo mucho güey porque sí se me hace algo parecido este incluso eh, en todo esto de ya estar hablando de cosas que no tienen sentido. Eh, este caso de Conor Murphy, ¿tú, tú, ¿tú qué fue lo que más te llamó la atención de cómo era antes y, y qué fue lo que viste que se modificó después? No, no se modificó. O sea, ese güey dejó de existir o dejó de ser él, güey. Empezó a hacer otra cosa. Fue, fue, fue un cambio radical, brusco. Y yo ya no lo veía en, en los últimos videos que miré de él. Ya, ya no se veía como un, un ser. Pep. Plenamente consciente, güey, o cuerdo, o ludo, no sé. No había lucidez, güey. Ajá, no era lúcido, güey. Era, no sé, güey, Veías más como. Como un ser actuando, güey, por, por un, una inercia de, de un viaje, güey. O sea, algo así se me, se me hacía a mí, güey. ¿no? Muy endeado. Y él fue por un viaje, un mal viaje de ayahuasca, De ayahuasca. Que tuvo, pero sí supiste lo que estuvo haciendo, ¿no? Después del viaje ese que se pegó. Se metió a un centro de rehabilitación el dude, ¿no? Ajá. Salió libre, Ajá. clean. Sí, pero aún así no se lograba ver entero el vato, no, wey. Wey. Sabías que algo estaba mal ahí, güey. Sabías sí, que. Y después empezó otra vez con la ayahuasca, ¿no? Pero a consumir Tres, cada. Cuatro, a consumir cada dos horas, güey. Yeah, sí, cada dos horas. Cada dos horas, güey. Imagínate lo que le hizo el cerebro a esa madre, güey. Güey, es que otra vez, güey. Es, es, un, es un grado de irresponsabilidad. Todo mal viaje, güey. Y, y, y todo. Sí, güey, pero la neta yo, yo creo que no podemos hablar de responsabilidad y responsabilidad wey, en el mundo en donde no estás lúcido ni cuerdo y estás experimentando cosas bien fuera de la realidad. Wey, wey. Pero definitivamente ese, ese, ese vato no crecía ayahuasca en su patio trasero no, para agarrar la raíz y no. O sí, no, o no sea, la, a no, huevo alguien se la dio, güey. No la crecía y a huevo fue a no, buscarla fue a, también. Fue a buscarla, creo que sí. fue un trip a Sudamérica, wey, a sí, buscar sí, la ayahuasca y todo el trip y, y, y todo lo que se ve en los medios de ayahuasca y lo que él sabe de ayahuasca, pues le interesó bastante, fue a meterse el trip, le gustó mucho al parecer. Pero, pero después de ese viaje, güey, ¿por qué él sería responsable, güey? De, de lo que se está consumiendo o no consumiendo, güey. Yo creo que ya no puede ser el responsable porque ya no está bien, güey. Ya no está acuerdo, güey. Ya no está facultado, güey, para, tomar... no para tomar una decisión, güey. Irónicamente, güey. Yo lo que creo así, güey. Lo que se me hace bien chistoso es que el güey siguió creando contenido, ¿no? En YouTube. Sí, sí del coño. Y, y, pero en ese contenido, el güey ponía warnings de que... Si, si ves que sale un warning de prevención del suicidio uh -huh. y de, de que te puedes ir a... Que, si te sientes como depresión o algo así, tienes que ir a un hospital psiquiátrico. Todo eso, él lo, tú lo puedes poner cuando metes tus videos. Uh -huh. Y el vato dice, hace, tiene como un mini disclaimer abajo que dice que todo esto es actuado. Nada de esto que estoy haciendo es real. Es todo un acto. Y eso es lo que ya te pone a pensar como que, ok, se le botó la canica pero de todas maneras está haciendo cosas calculadas y eso, eso me saca de pedo, dos, tres, la neta, güey. Bueno, a ver, yo, yo me metí a investigar, o sea, no a investigar, me pareció por alguna razón en las noticias y me metí a Instagram a ver qué rollo con el vato y vi qué show y, y sí, güey. O sea, bien ido el compa, definitivamente no creo que fuera calculado porque si lo hacía por likes y por el cáncer. Instagram, por el tema que hablaba, le limitó alcance y le empezó a tumbar likes. O sea, la gente le empezó a dejar de seguir. Y algo, o sea, en la noticia yo vi y me metí así, me fui lejos en sus viajes, antes de sus viajes de ayahuasca, en sus videos, perdón, antes de la, la, la ayahuasca. El vato ya traía trips acá dondeaditos, güey, de que sí. empezó a tomarse tu, su propia orina. ¿Qué digo? Hay, hay, hay una tendencia, hay una. Sí, orinoterapia, le hecho. Ajá. Pero, pero el. Ya cuando el vato habla de esos trips de, de tomarse tu propia orina porque te hace bien el cuerpo y no sé qué pedo, este, que lorea, te limpia. creo, creo que también chica. sus güey. Sí, también. Ajá, le, también le, también, también se empezó a tomar fotograma. sus heces, sí, cierto. Eh, el vato ya oh, está. My. Como que ya traía... Sí, güey. Como que ya traía, ya traía un problema psicológico previo. Y vuelvo a lo mismo que te decía ahorita, güey. O sea, las sustancias te sacan tu propio pedo, wey, tu propio cero. Sí, es, está bien loco, güey. Regulación, una regulación de la que hablas pues involucraría yo creo también para un consumo fuera de riesgo pues un, una regulación hasta psiquiátrica wey, sí, wey, si, o Sí, si sea, estás apto para consumir o no wey, o, pero la, la, o algo la, así eso también. es súper es importante de lo que te decía la, el, el episodio pasado que también influye en un mal viaje o en que se te bogete la canica tu historial médico eh, de tu familia familiar y yo creo que este güey sí ha de haber tenido papá esquizofrénico sí, mamá a, a, algo así güey porque, porque porque al, los niveles que está demostrando ese güey de, de neurosis están súper cabrones, güey. Se, se le nota nada más en el puro timbre de la voz. Sí, man. Está muy cabrón. Y, y lo vuelvo a conectar esto con, con lo de nuestro amigo, que curiosamente ya ahorita, porque yo me sentí mucho tiempo eh, culpable por esto que le pasó a él. Porque yo, muchos de, de nuestros compas del circulito. Siempre me, me decían que yo, yo fui el que les di su primer gallo, que yo era el. Y sí, hubo muchos años en los que yo me. Sí, me sentí como que yo era responsable de cierta parte por lo que le pasó tanto a él como a otros amigos del mismo círculo social. Y yo me alejé. Eh, y yo no debí, no debí de haber hecho eso. Porque tenemos otro amigo en común que nunca se alejó de él, a pesar de todo lo que le pasó. De hecho, era, siempre fueron mejores amigos desde que los conozco. Y siempre, hasta el día de hoy, es como que, güey, vamos, vamos con este güey. Y yo siempre, como que le, le sacaba, incluso le saco la vuelta todavía a veces. Por eso. Pero ya ahorita me da gusto decir que sí, sí se ve como que se recuperó una parte de él. Sí, güey, o sea, por lo menos se le ve que es un vato alegre, güey. Sí. Bueno. Que, que tiene, tiene una vida muy estable, muy decente, o sea. Sí. Yo lo he visto bien, güey, últimamente. Sí. Pero sí, o sea, el tiempo que, que estuvo en el, en el mal viaje, güey, porque sí fueron años. Sí, y estuvo, varios. Sí estuvo ondeado. Yo, yo tuve unas cuantas interacciones con él, güey, donde, donde, no sé, güey, me decía una serie de incoherencias. No sé, o sea, ondeado, wey, ondeado, sí. ondeado, donde notas los efectos de las drogas, ¿no? Años de mal viaje, güey, Sí, güey, de años. Sí, fueron años, güey. Años, güey. Y eso fue eso a lo que a mí más me sacaba de pedo, porque. No mames, güey, neta vale la pena un trip, güey va arriesgarte años baños de malos viajes güey por foto claro no, de wey. ayahuasca güey no bueno no, ya que yo no, estoy... ¿Por, por, por qué coño lo, lo siguen haciendo güey este no es que lo tienes que hacer o sea tienes que saber hacerlo güey no es okay. que es que neta si sí es un volado Juan Carlos si sí es un volado no es de saber hacerlo es... era, eh, creo que Conor Murphy era la primera vez güey sí, consumía ayahuasca o que consumía cualquier es un psicólogo. es un volado güey es un volado hay gente a la que se le da hay gente a la que no se le porque te digo algo yo me he metido mucho más de lo que Tony se metió en un solo viaje. Ay, ponle Vipo otra vez cabrón. Ay, perdón. Y en este. En este. En este caso, pues no, no siento que me haya quedado totalmente loco. Sí, sí. Es, esa, esa aclaración me gustó, el totalmente, güey. Sí, ah, ah, sí, porque locos estamos, güey. Sí, sí, tuve mis momentos en los que. Eh, de hecho, ayer estaba platicando con mi mamá de que. Me, me dio. Después de haber dejado los psicodélicos así bien, de jalón, me, me empezaron a dar muchas paranoias muy cabronas, güey. No. Ah, bueno, sí, me acuerdo. Y, o sea, no, no, no. Y no me acuerdo que llegó, contigo después. Llegó un ¿sí? punto en el que mi, mi mamá sí era como que, güey, necesitas ir con un psicólogo, güey. Porque te está, o sea, te estás preocupando por cosas bien pendejas y pa parece que se está acabando el pinche mundo y esto es un efecto de todo lo que te metiste, cabrón. Y, güey, me tardé. Desde 2014, sí, seis, a siete años. Sí fui a rato. Sí, a huevo. Sí. O sea, Pero sí, ya ahorita, sí aliviana, este wey. año, ya después de haber encontrado a Meli y comprometerme y todo eso, me alivianó bien, cabrón. De darte estabilidad, güey. Sí, güey. O sea, la y, neta, la estabilidad emocional wey, ya, influye un putero en la a cabeza, pesar de que wey. todavía soy un poquito paranoico, no es como antes, güey. Pero yo creo que ya, ya se te quedó para siempre, güey. Sí, ya, sí. ya eres como un abuelo, güey, en ese pedo. Sí, güey. Sí, sí me quedé. Sí, me quedo un poquito arriba en ese. Pero bueno, ahorita quiero hacer esta para la gente que nos escuche. Si vas a hacer drogas, yo, yo lo recomiendo, yo soy un amante de las drogas. Pero estate seguro que sabes qué estás haciendo, sabes con quién lo estás haciendo. No te aventures a hacer drogas nuevas sin, sin un acompañamiento experto, por lo menos alguien que sepa un poquito ya al respecto. Y básico y esencial, eh, ten suficiente estabilidad emocional. Para que tu cabeza no se no se ponga en tu contra, güey. O sea, o sea, si tú eres un morrillo de 16 años, güey, ahí de la prepa. Wey, no lo wey, hagas. ¿Qué, qué, qué, qué pedo, o sea, No como, lo hagas. No, pues tú, estás tú, pendejo, güey. todas estas recomendaciones que acabas de hacer, güey, no, ¿cómo no tendría hagas. acceso un morrillo de eso a.? a por eso, lo, por no lo ejemplo, menos después, wey. más, de una vez te digo. A los morrillo, 16, morrillo, a huevo no tienes estabilidad emocional. Morrillo de 16 años que <ríe> probablemente <ríe> escuche esto, le digo de una vez. No, si wey, tienes 16 años, estás pensando en consumir drogas, no seas pendejo, ponte a estudiar. No, o sea, no, no, no. Eso te dirías... No, no consumas si es, drogas. Ahorita, a tu, tú mismo... Por supuesto la Lázaro, que sí, güey. Pendejo, espérate. Para por que supuesto que, costo, que sí. Yo por lo menos hasta los 21 no hubiera consumido si hubiera tenido un poquito de responsabilidad y visión de lo que me... Me iba a pasar, güey. Y, y algo Man, que lo puedo decir wey. como por, por todos mis amigos. Un, dos, tres, por mí y todos mis o amigos. Sea, los tú tampoco, consumimos. tú también haces la misma no, recomendación o de o sea, Pavel, güey. Sí, güey. Si a los 16 años estás pensando en consumir drogas, güey, algo te hace falta en la vida y no son drogas, güey. Sí, cabrón. La no. neta, güey. O sea, ¿tú, ¿Tú cuando empezaste, güey? ¿Empezaste en la Lázaro? Sí, moro. Igual. ¿16, 17? Bueno, no, yo más morro. ¿Iguanas? 16, 17. O sea, yo mota. La, ya el resto de las drogas, güey, 16, 15. Ah, pero hasta la Lázaro, pues en la mota sí la probé morrillo a los 13. Ya ves morros. Todos profesionales del, del, del tema. No güey. lo hagan, no lo hagan. No, no, que no, no, no lo hagan, no. Güey. Hasta que cumplan 21 por lo menos, si ya tienen un poquito de güey. resuelto. O sea, dicen esto, güey. dicen esto y hacen esta recomendación por el hecho de los malos viajes, güey, o no. por todo el cotorreo de por poder todo. Este... No, bueno, es que yo otra vez vuelvo a lo mismo. Gracias a la vida y bueno, y creo que creo, creo, hace rato lo dije por Pavel y, y por Pavel no lo puedo decir porque Pavel sí se fue deep, güey, en, en, en un mal viaje. Güey. Sí. Yo, güey, yo en lo personal, güey, Juan Carlos Guerrero, yo caminé de la mano y Virgilio, ¿no? Haciendo referencia acá al, al, al infierno Dante, adelante. Dante, así, ajá. Yo caminé de la mano de, 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 de un ángel, cabrón. Que me llevó, güey, por esos caminos sin, sin que hubiera ninguna baja, sin que hubiera un pedo. De todos los malos viajes salía a las horas, güey. Nunca me quedé en un trip. O sea, y, y, y eso no es común, güey. O sea, y su bienestar actual se lo adjudican a suerte? Cuando dices un no. ángel, de... no, mi bienestar actual... No, yo, yo, o sea, yo en el momento que tenía uno de esos trips, no volví a probar esa droga hasta... O sea, yo no, yo no, por ejemplo, después de mi primer mal viaje con el PCP, güey, del ácido, yo no volví a probar un ácido hasta que estuve seguro, dos años después, estuve seguro que la fuente uno era ácido, y dos, que, que ya había investigado un chingo cuánto, cuánto ácido no me afecta, güey. Mm. Yo, mi bienestar actual, si es que sí le podemos llamar, que pues todavía no siento que esté totalmente en bienestar, uh -huh. se lo atribuyo a esos malos viajes, porque de todos los malos viajes se aprende algo positivo. Yo, por lo menos yo sí aprendí algo positivo de todos, incluso dentro de los momentos más negativos. Y también al, al haber tomado la decisión de dejarlo todo. O sea, tienes que asumir la responsabilidad, güey, de tu, de tu estabilidad. De, bueno, no estabilidad emocional, pero nada tiene que ver con eso. Mira, de tu salud mental, güey. Ahorita así de pelada, güey, te la pongo. No puedes pasar por tantos viajes así, güey, y creer que vas a terminar sano, güey. Yo ahorita no coqueteo con la bueno. idea de volver a ser un, un consumidor. Habitual. Eh, habitual. Ni, ni creo que lo vaya a volver a hacer así nunca en mi vida. Sin embargo. Eh, si llego a ir, por ejemplo, a un concierto de Radiohead, sí me doy unos tanques. Sí me los daría. Porque sé que ya ahorita ya llegué a cierto nivel de responsabilidad dentro de mi vida, como para decir, si me doy unos tanques en un concierto de Radiohead, no hay pedo. Y sé que, sé casi con certeza, que si me los doy, ya después no voy a tener la necesidad adictiva de decir, necesito más. Como era cuando era irresponsable y cuando. ¿Me morí? Sí. Y por eso necesitas tener más de 21 años. Para por lo menos tener un poquito de criterio y decir, ok, quiero probar esto. Antes de eso, ni de pedo lo hagas, güey. No, es una pésima idea. Sí. <laughs> o sea, al final, eh, 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 todas esas experiencias me llevan a ser el hombre que hoy soy. Y estamos ah, a toda madre. Yo creo que ese es el siguiente punto, güey. A ustedes los forjó, güey. A ustedes sí, los hizo, sí, les dio sí. un carácter, les dio todo, güey. ¿Cuál sería la diferencia con Morro de ahora? ¿O, o por qué harían una recomendación como, güey, no lo hagas? Porque... Nosotros la libramos, güey, somos una excepción quizá a la regla, sí. o, o vimos que les fue del coño a varios compas, se murieron y demás, güey, pero ustedes la libraron, ¿no? Y ese es todo el punto. O sea, estamos aquí siendo hombres productivos. De más de 30 años. Estás desempleado, güey. qué cabrón. Pinche pa. Ey, ey, Temporal, temporal. Bueno, este, técnicamente no, porque el negocio sigue andando, ¿no? Pero sí, tenía un empleo estable y que, que ya no lo tengo. este Pero bueno, como quiera que sea, se sigue proveyendo, se sigue generando, güey. Seguimos con la nómina que siempre hemos tenido. No, no, no. Sigue en el tema ya. Pues por eso, paro, o sea, desde, ya, y eso es a lo que voy. O sea, es somos hombres productivos de más de 30 años que pasamos por todas esas experiencias y que y que hoy se tiene una vida estable, wey. pero somos de verdad, güey, somos decepción. O sea, yo tengo compas que sí. en aquel entonces probaron drogas y es hora que no las pueden dejar, güey. O sea, y no las pueden dejar porque te puedo decir que yo pues de repente si las circunstancias se ponen, se acomodan y se ponen bien, con mucho gusto consumo un un ajo porque, porque el, vamos a un concierto, porque la película, porque el documental, porque la fiesta, porque algo se presentó de acuerdo. Ah, estás en la estadística que no los pueden dejar, tú no lo puedes dejar todavía. No, no, no. No quieres. O sea, digo, no 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 es que quiera o no quiera, es que puedo consumirlo sin, sin sentir la necesidad de, de hacerlo mañana sí. y pasado y otro día. Es que es que ahí es donde hay un... Hay, hay, una, un... hay una diferencia. Y, sí, 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 y sí yo claro, tengo, claro. Y yo tengo compas que, que si hoy prueban cocaína, mañana no. la, o sea otra vez. Antes de que se acabe la noche, le hablan a la misma persona para comprarlo de mañana. Sí. Y si tienen suficiente dinero, cómprenlo del resto de la semana, güey. Porque no, porque ya lo, ya lo probé ahorita y no puedo dejarlo, porque si no, puta, ¿cómo va a despertar mañana, güey? Sí. Y el trabajo y. Y acabo de escuchar una frase precisamente de que, de que tuvimos que hacer una intervención a, a una persona. Eh, la cocaína, o tienes familia, o, o, o tienes vicio, güey. Ojalá oh, madre qué fuerte. Esas es, o sea, porque no puedes mantener las dos, güey. En, en, en el caso de la cocaína. Y tengo, tengo más de uno, güey. Desgraciadamente más de uno. Que la aprobaron a nuestros 18 19 que sigues estando bien morrillo, güey. Y ahí se quedaron. Y no la, no la pudieron soltar, güey. No pudieron, ya se murieron, güey. No, bueno, no la han podido soltar, ¿no? Yo confío que van a poder, güey. Pero pues ya nuestros 35 años, güey, está, está complicado, güey. O sea, ya, ya, se volvió un hábito constante en, en su existencia. ¿Ustedes yo, periquearon, güey? Yo, yo, sí. yo en su momento, claro que sí, güey. Sin broncas. Porque sé sí. que es más, más gancho, es, ¿no? Es, es, muy adictiva, wey, es muy adictiva, güey. Depende, depend, nunca... depende de la personalidad de la persona. Ajá. Eh. De, 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 sí, depende de la personalidad. Y, y también depende mucho, güey, qué tan, qué tanto te sientes. Eh, otra vez, güey, el sentido de identidad, wey. Porque hay, hay gente que dice, no, es que yo pisteo porque me da valor para hablar las morras y si no estoy pisteado no puedo ligar. Sí, eso es una pendejada. Y yo. eso, o sea, yo, yo me periqueo porque me da energía para moverme porque, o sea, no. Yo muchas no. veces consumí, consumí tachas porque sentía que me hacía durar más en el sexo, güey. Oh, neta. Y, y no. Y, no, güey, era, era un, no. totalmente un, una puta ilusión, güey, así. Mito ahí. Un mito, Pero le da una confianza para allá, con la morrita y decirle... Sí, claro, te confianza, ¿no? Siete minutos completos. No, esas madres sí eran pinche asco, güey. Eran dos horas cogiendo y... Sí, sí, sí. Se te caía y no, está cabrón. Pero bueno, volvemos al punto de que hacerlo muy morro te da una una tendencia a que te vuelvas... Más adicto. Yo sí quiero responder a, específicamente porque mi hermano, por ejemplo, uno de mis hermanos, ese güey tiene su vida casi, casi resuelta en muchos sentidos. Es una persona políglota, eh, le va muy bien, eh, hace un chingo de ejercicio, tiene una vida estable, o sea, todo le va bien. Y yo he, he tenido muchas pláticas con él sobre esto. Y él, él está en total desacuerdo de que... Cualquier persona debería probar los champis, por ejemplo. Que yo, yo, eso es algo que yo sostengo hasta el día de hoy. Eh, pero es que también es válido lo que él piensa. Él dice que si tú ya tienes una vida estable y has experimentado, has tenido la experiencia de la vida eh, del lado chingón, eh, si has tenido buenas, eh, buenas amistades a lo largo de tu vida, has tenido la capacidad de crear algo que te dé vida. Has tenido la capacidad de tener hijos, una relación estable, todo eso. No es necesario agregarle más cosas a esa experiencia tan hermosa que ya tuviste. Y él no quiere meterse con eso. Él piensa que va a interrumpir la experiencia que ya tiene de vida meterse una sustancia que sea tan disruptiva como los psicodélicos. Porque los psicodélicos son disruptivos. Son para. O sea, un viaje te resetea. Sí, o sea, él habla necesariamente como de consumo de drogas psicoactivas o psicodélicas sí, de gente que está madreada. Sí, bueno. Mm. Y, y es lo que él me dice. Me dice, ¿por qué me dices que, que yo lo necesito? Yo no, yo no siento que lo necesito, yo ya tengo, estoy muy feliz como soy, uh, bailo bien pasado de verga, o sea... <laughs> ¿Sabes? O sea, yo, yo ya tengo lo que necesito. Yo sí estoy un poquito de desacuerdo en el sentido de que, no digo que lo necesite, pero sí es algo que... Cualquier persona, siento que lo pasaría muy bien o tendría una experiencia bonita si... si Bajo las circunstancias. Si, ah, si consumiera hongos. Mi hermano y, y gente y familia, como te dije la vez pasada, yo creo que sí se deberían de comer un viaje de hongos en su vida, por lo menos uno. Yo opino Porque lo mismo. Es, una experiencia, es una experiencia diferente, muy bonita. Que tal vez él piense, ah, pero yo puedo experimentar esto sin necesidad de... Sí, güey, pero... No es lo mismo, güey. O sea, es, son atajos, como lo platicamos en el, en el episodio anterior. Son atajos. Llegas a estados alterados de conciencia mucho más rápido de lo que podrías llegar en toda una vida. Uh -huh. O en, en toda una eh, experiencia de hacer meditación a lo largo de varios años. Que también puedes llegar ahí. Cuando yo recién llegué a la, a la, a la, a la ITESO, eh, estaba jugando fútbol, güey. Y a lo lejos vi que estaba un güey sentado en forma de posición de flor de loto. Y se veía que estaba meditando, que estaba haciendo yoga. Y me le acerqué. Yo andaba, andaba todavía bajando avión de un ácido. Pero notaba, cuando, cuando andas bajo el efecto ese del ácido, como que notas ciertos como ondas que salen de, de, de personas o de cosas o de animales, dependiendo del tipo de, de energía que ellos traigan. Yo así lo, lo tripeaba, pues salían ondas de diferentes colores. Y a este güey le veía que salía de varios colores. Siempre a, a, a las personas, siempre les veía de un solo color. Pero este güey me llamó mucho la atención porque dentro de mis visuales, todavía en el viaje, lo veía yo de lejos y le salían un chingo de colores diferentes. Wey. Yo me saqué de pedo por eso. Dije, ¿qué Oye. pedo, Simón? Y me le acerqué. Le dije, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y estaba con los ojos cerrados. Y estaba como sonriendo, pero estaba así con los ojos cerrados. Y me abrió los ojos. Y pinche pupilón, así bien intenso. Dije, nada, más este güey anda hasta el huevo. <laughs> Ay, fue lo primero que pensé, güey, así. Y le dije, Hola, ¿cómo estás? dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué te metiste? Me dice, ¿nada? Llevo cuatro horas meditando aquí nada más. Me siento hasta el huevo, pero no me metí nada. Yo no me drogo. Se llama, no. se llama Alan, el güey. Pero él dice que se llama Sidel porque es el nombre que él encontró dentro de sus meditaciones. Dice okay, que ya, siempre ya. los nombres que te dan en la meditación son bisílabos. Todos tenemos un nombre dentro de la meditación que nos dice nuestra mente cuando estamos meditando. Y a él, le, él le dijo su mente que se llamó así de él. La identidad de la conciencia. Ajá. Y de ahí empecé a hacer amistad con ese güey un chingo de años. Ya después se desvió mucho él y se empezó a experimentar con cosas, tal vez porque yo también le, le insistí mucho. Pero nunca se me va a olvidar esa experiencia, güey. Y fue como que, verga, este güey sí, de, neta no, no consumía nada y se, y se ponía hasta su puta madre de. Y él me decía, me decía. Es que a mí me han dicho mucha gente que parece que ando tachado, pero neta no me he metido nada. Me pueden hacer un antidoping ahorita, cuando sea, y no me van a encontrar nada porque no me drogo. Y, y sí, sí puedes llegar ahí, pero te va a costar más tiempo, güey. <laughs> Cuesta más tiempo. Y en el caso de los malos viajes, pues ahí sí ya es a, a criterio de cada quien. Yo no... Meditando no tienes malos viajes. No, eso sí que no. no. Definitivamente no a Ellos no, no, de 16 años no pues, que yo sepa. Métanse a clases de yoga, instruyanse mejor, güey. Sí, sí. <laughs> no, va, pero, va, la, va la verdad. Va a tomarles es que más tiempo, pero sí. últimamente es, es es diferente, güey. El, el las drogas a la meditación, güey. La, la meditación si sí necesitas todo un estilo de vida, güey. O sea, y, y sí. la verdad es que con meditación llegas más lejos que con drogas. Wey. Tienes que hasta Eso comer hecho, diferente wey. y todo. Sí, Está muy cabrón. Pero, pero si si vives en este mundo, güey, en esta banalidad, güey. En este capitalismo gore. Gore quiere, es quiere, la palabra perfecta. Y, que, y quieres acercarte, güey, a, a la, a la conciencia. Pues unos buenos champis, güey. <laughs> <laughs> te acomodan a <la>, que toda madre <laughs> las, las neuronas, güey. Sí, te resetean de una manera positiva cuando te pegan bien. Sí, sí, sí. Cuando te pegan bien. Sí, sí, sí. Cuando te pegan bien. Y ahora vamos a hablar del mal viaje de champis, porque esto lo quería platicar antes de que nos vayamos. Eh, yo la primera vez Que comí champis Me dio un mal viaje mm -hmm. Y no Tenía muy poco tiempo Consumiendo psicoactivos En general Pero sí, sent, sí sentía Yo estaba pidiéndole A la gente Que me, que me llevara a un hospital Porque sentía Que me estaba muriendo güey. ¿Con champis? Wow Ok, va Me sentía envenenado güey. Sentía como que algo O sea, típico En las películas Cuando un güey Se traga una Como la de ¿Cómo se llama? del güey este Que se va A, a en el bosque y se pierde y el güey empieza a comer plantas into the wild. ¿Vieron esa película? Ah, no la he visto, güey, no la he visto. Ah, en la final, en el final de esa película, spoiler alert, el güey se come unos berries, que cree que son berries, pero terminan siendo veneno, güey. Berries. Y el vato termina matándose así, güey. Cuando vi, yo vi esa película antes de consumir esos champis y me acordé un chingo de ese güey, porque yeah. sentía que me estaban muriendo, estaba tirado así, y decía, lléveme a un hospital, neta, siento que me voy a morir, me voy a morir. Güey, nadie te llevó a un hospital, güey. Nadie, güey. Me, me, me decían, me decían, me decían, güey, eso pasa siempre, güey, no, no te agüites. Y yo, no mames, me estoy muriendo, cabrones. <laughs> y sí, dicho y hecho, eh, después de como dos horas de estarme sintiendo del puto nabo, sí cambió, sí cambió todo. Sí fue. Ya fue bonito, güey. Sí, como que me adentré a en un mundo de caricatura. Ya. <laughs> Estuvo pasa, chido. Wey, pasa, güey, pasa. Pero sí, verga. Sí, o sea, sí, yo creo que de todos los malos viajes que tuve, ese que sentí que voy a morir es el peor que he tenido. Y fue con hongos, curiosamente. Y de ahí empecé a desarrollar la, el respeto y miedo que toda mi vida le voy a tener a los hongos, yo creo. Sí, la psilocibina tiene, tiene un efecto muy, muy particular, güey, en la, en la cabeza. Bien cabrón. Porque lo, los sí, te, te, te enseña, los champiñones te enseñan cosas muy muy precisas güey muy precisas te, te, te abren te abren la vista güey a, a cuestiones naturales güey que, que de cualquier otra manera bueno yo por mi parte nunca no creo que hubiera, hubiera hecho conciencia al respecto o sea son como los psicodélicos naturales más chidos güey sí. los hongos sí son, mucho, eso sí el, el el peyote también. Uy, hay infinidad, güey, de hipótesis antropológicas, güey, que el despertar de la conciencia de la humanidad, güey, fue por un güey de Se desarrollaron se alrededor de lugares donde había gran vegetación, güey, que produce DMT y gran vegetación, güey, o bueno, eh, eh, fungi, eh, eh, que produce sí, psilocibina, güey. Sale de, de, la, de, las fue, de las vacas, Y que, ¿no? fue, ahí que ahí fue donde nuestro cerebro comía güey. De tanto estar comiendo champis. Que, que gracias a una serie de malos viajes, güey, <laughs> la humanidad evolucionó, güey, a ser un sí, ser consciente, güey. De hecho, esa es la teoría más creíble de todo, de cómo fue que evolucionamos. Sí, no, no es ¿La teoría evolutiva? Evolutivo? Sí, no, no es la más creíble. Yo creo que sí, del... del ¿Es la más creíble, güey, con güey, con los monolitos? Simón. No, a... no, 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 pendejo. No, no la que más bases científicas tienes es la del hecho de que empezaron a cocinar la carne, güey, y entonces el intestino... ¿La proteína? Y la Se proteína. Hizo más corto y el cerebro tuvo más la corteza energía cerebral proteína para crecer. Bueno, sí, esa es la no, más creíble. ¿no? Más... Pero para pues mí hongos, sí, no, no, Para no. mí la más creíble es los la Los hongos nos harán libres, cabrón. Entonces, tómense <laughs> todos los hongos, ¿no? Algún día te voy a... Te voy a... <laughs> Me vas a canastear con unos champis. <laughs> no, <¿qué puto? ríe> te, te voy a convencer de ir a la primavera. <laughs> unos hongos al ajillo, güey. Y yo te voy, yo te voy a cuidar. No voy a consumir ¿Con yo ¿cuánto nada. ¿Cuánto dura el coto de los hongos, güey? Máximo cuatro horas, güey. Verde, nah, es un wey. chingo, güey. Nah, nah, no, no, Cuatro horas de estar pirata acá, dame vez no, más. No, no, son no, no, a ver, no. Estamos hablando de cuatro horas de todo un viaje, güey. Todo un viaje, güey, se divide en tres etapas. Pero, güey, cuatro horas si te comes poquito, si te comes un viaje normal, dura como 12 horas, güey. No, Estadio no mames, o sea, o sea te, y si esa madre te pega mal, güey, te maltripeas, güey, 12 horas tienes que estar... No, so... nunca vas El a estar, mal viaje, no. el, si te da un mal viaje, te dura tres horas máximo. Un viaje, un viaje, pues, y es a lo que voy, güey. Un viaje du está dividido en tres etapas, güey. Son cuatro horas de tres etapas. El onset, el, el plato y el downset. el downset, ajá. O sea, básicamente en lo que creces a estar en un punto, güey, de psicodelia total que tu cerebro está bañado, güey, en químico, güey, para, para tener una, un trip, güey. El tiempo que dura ese trip y en lo que termina tu cerebro de lavarse, güey, de, de toda esa química cerebral, güey. Bueno, si me invitan trip. a comer un omelette de champiñones, no me lo va a comer usted. No, si, si, si lo quieres así preparado, yo, yo sé hacer una tole de hongo buenísimo. ¿Ah, sí? Uf, te lo juro, buenísimo. Pues yo, yo recomiendo el, el, el champi directo. Wey. Yo no. El, sí, el sabor es parte del Sí, Definitivamente wey. sí, así está como te, te así rozó. No. Así, ah, güey, sí, sí. sí. Y, ¿Y ese, es ese sí, te había, sí te había contado cuando vas a cortar, por, por, porque una cosa es comprarlos o crecerlos en tu casa y comértelos, pero otra cosa muy diferente si hay al, al bosque. Monte. Y encontrártelos. Porque, y esto se oye bien mamón, pero si vas y no encuentras es porque no quieren que los encuentres, güey. Porque cuando ya, ya los encuentras, volteas a ver y hay un putero, güey. Sí, en lugares donde ahí. ya habías visto y no había, ahí salen. Simón. Y siempre estuvieron. Y están en O sea, pasaste para allá y de repente encontraste, güey, atrás de una piedra, güey, ya los agarraste, esos y son los que te comiste, güey. Sí. Cuando vienes de regreso sobre el mismo camino, güey, te das cuenta que había un putero, güey. Había un chingo por sí. todos lados, güey, nada más que no los vías. Está, está, está ondeado. Y unos bien grandotes aparte. Está, sí, bueno. está chido. O sea, de todos los hongos que hay en un bosque, ustedes saben cuáles son los, cuáles son los buenos, cuáles son los que no. ¿qué? Pues hay que investigarle, güey. O sea, sí. Mira, para la gente que, que está escuchando esto, si tú crees que tus hongos son alucinógenos, güey, la más, lo más probable, para empezar, lo más probable es que nada más sean tóxicos. Y si quieres asegurarte, güey, que sean eh, alucinógenos, cuando los rompes, tienen que agarrar un color como morado-azul. Sí. En el momento que se oxida la psilocibina, güey, o sí, bueno, sí. la fibra que tiene psilocibina, se vuelve un morado-azuloso. Ajá. Interesante. Entonces, pues digo, hay muchas más cosas que saber, wey, pero esa es como de las básicas, güey, para saber si un hongo es alucinógeno. Y si es tóxico, obviamente, al momento de que lo rompes, se vuelve negro. Wey. El negro siempre, siempre es muerte. Sí, está cabrón. Pero bueno. bueno sí. Malos viajes de nuevo. Digamos, en el asunto en el que... Mmm, recapitulando, güey. Los malos viajes se deben a malas drogas, a malas compañías, estados emocionales incorrectos para consumir drogas. Básicamente. ¿Hay un cuarto ahí? ¿o qué, sí, lo, lo que te decía de la familia. La familia, el árbol genealógico pues de, de enfermedades. Ah, bueno, una preponderancia genética, güey. esquizofrenia, güey, o problemas psicológicos. Que eso sí, también, también es muy importante, porque, neta, si tuviste... Familia que fue esquizofrénica, que tuvo bipolaridad severa, eh, sin diagnosis todavía. Don't do it. No lo hagas ni de pedo, porque. si se te, y, y fíjate, curiosamente, nuestro amigo, su papá, tiene problemas psicológicos super severos. Y debimos de haber visto las señales. Y no las vimos. Oh, pisteaba ahí con nosotros bien seguido. Sí. Está bien pirata su jefe, güey. Eh, y pues. Digo, ya. Yeah ya pasó ahorita es un hombre bien sí. ¿sabes? se puede salir de esa lo, bronca lo, lo pero bueno, la recomendación es que no llegues no llegues a ese punto wey. no ajá. no no te permitas llegar a un lugar güey donde por, por un pari porque al final últimamente güey todo un lo que hicimos party, todo lo que hicimos de drogas güey de morros güey era por pari o sea ya ahorita las drogas que he hecho ya de adulto güey sobre todo después de mis 23 años güey que que mi vida cambió un, un tanto no ha sido por recreación, wey, ha sido porque yo creo realmente, güey, que, que usando las drogas de manera responsable y correcta, güey, puedes tener un mindset, güey, muy, muy en sintonía con, con la conciencia, con el cosmos, de que te puedes acercar más a, a, a un sentido de identidad, güey, consciente, a, a, un, a una certeza, güey, sobre tus emociones, a un control sobre tu, tu capacidad intelectual, o sea, si, si tienes si Tiene beneficios, yo al menos es lo que yo creo y lo que he estudiado o, o, o los pocos, muy pocos estudios que hay que me han me ha, he tenido la oportunidad de leer, estudios que hay sobre drogas que he tenido la oportunidad de leer. Si, si dan, si, si confirman mi idea de que las drogas te pueden ayudar a tener una, una vida más mentalmente más sana, psicológicamente. Sí, lo, visto, más wey, lo he visto, sana. sobre todo en el área de tanatología, wey, de okay. ah, sí. señores, como él, te quedan tres años con tu cáncer de páncreas. Han, drogate <laughs> No, y sí, pues el, el, los seres los, los he visto como en un estado ya de, de una depresión crónica e intensa, ¿no? Sí, man. Y, y van y se meten unos honguitos, y van y se meten cualquier cosa, y de repente encuentran el. ¿El, el, ¿El, el sentido? No el sentido, güey, sino como el, el, el bienestar, güey, con, con saber sí. que vas a morir, güey. Y, y de también También a la, a la gente que tiene ya cáncer terminal les ayuda muchísimo para olvidarse del dolor. De los dolores horribles que tienen, sobre todo después de la quimioterapia, es, es muy muy bueno. El tanto la psilocibina como el LSD, como el MDMA, como el THC, güey. Y el THC. Sí. Ayudan, sí. los los cuatro ayudan. Y pues esto es algo que está super mal visto por la comunidad científica, pero es totalmente incontestable, güey, de que te ayuda siempre, siempre ha ayudado. Y esto es, este es un tabú, tema tabú, que eventualmente van a tener que aceptar mucha gente de la comunidad científica. Que sí, no, lo que pasa es que la comunidad científica tiende a un gobierno, güey, realmente. A, a normalización institucional, güey. Sí. sí, sí, sí. Y la verdad es que si algo no es institucionalizable, güey, es la naturaleza, güey. Cabrón. Precisamente. Ay, Dios. Pero yo, yo confío que a lo que viene en el mundo, güey, o sea, el que ya haya lugares en el mundo donde todas las droga son legales, o sea, que le den un marco regulatorio, de, eh, como lo que ustedes platicaron, güey, la, la, el, el podcast pasado de, de No, o sea, es que este asunto, este asunto regulatorio, güey, lo veo yo como, como las iniciaciones de algunos pueblos indígenas de, de, de empezar la vida adulta a través de un, un ritual donde te metes ciertas cosas, güey. Sí, man. ¿Se, estaría bien chingón. Es que ya, ajá, o sea, si, si le metemos regulación, si empezamos a estudiar, y sobre todo eso, que empiece a haber literatura al respecto, o sea, que, que la gente ya no se termine por, por necesidad de información, escuchar un podcast y de neta puedan abrir un libro que una persona que se dedicó toda su vida a temas de psicología, de psiquiatría, de neurología, y diga los efectos en específico y particular del MDMA en el hipocampo, no sé, wey. O sea que eso existe ya al momento de normalizar las drogas en, en sociedad. Oye, lo hay, lo hay, o al menos del LCBD, de la psilocibina. y... Eh, pero es y muy DMT, poco, güey. Sí es muy, muy, sí, poco muy poco lo que a hay. A mí güey. esto siempre me ha dado muchísima rabia, güey, porque yo crecí, después de haber dejado todo, me creció un miedo súper cabrón de que después de cierta edad ya los daños que me hice puedan ser irreversibles y pueda tener yo un, algún tipo de enfermedad seria, psicológica. A niveles ya químicos cabrones. Y he buscado así exhaustivamente y no existen estudios, güey. Y eso se me, se me hace súper alarmante, güey. Estoy seguro de que no soy el único. Hay miles, tal vez millones de personas que han pasado por lo que yo estoy pasando. Que tienen el mismo miedo, güey. Y que no hay bibliografía para saber más o menos qué te puede pasar, güey. Eso está horrible, güey. Horrible, horrible. Pero tenemos tenemos la, la ventaja o tenemos la oportunidad sí, cierto, histórica. ¿no? Todos los estudios que hay son, son del, 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 del de los síntomas que te da consumirlo o cualquier cosa, Ajá. no del post. Sí. No. No, no de los efectos. Wey. No y y efect efectos o sea ya fisiológicos. De... Sí. Po hablas post consumo. Sí y... cabrón. Y no hay. Es no más existe. en esta parte del mundo tú pones en Google LSD y lo primero que te aparece es un artículo de la CDC, de, de, del, del CDC Don't de Estados it. Unidos. Ajá. De, güey, te vas a volver loco, esa madre está mal y te puede dar paro cardíaco. Sí, y no pasa de, de los efectos que te hace del 11, todo ese pedo que explicamos uh -huh. ya, nada más te explica eso. No te dice... Si, si consumes después de tanto tiempo, o si te metes tanto, te pasa esto, o los efectos después de tantos años son o estos. Data, nada. data bien sencilla como, güey, si tu peso es tanto, el microgramaje que te toca, güey, es tanto para que no tengas una sobredosis. O sea, esa es información súper sana que tiene que estar al alcance de todos, güey. Sí, estaría muy bien esa información al alcance de todos. Vamos a hacer un dominio psicoactivo.com, güey, y vamos a meter toda esa info. Wey. Oye, sí, podcast.com. Eso estaría muy bien, güey. ¿eh? Sí, 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 estaría no chido. Buena propuesta. Oye, entonces el sexto, sexto, ¿habrá algún sexto causante de malos viajes? Güey? Llevamos cuatro apenas. No, ya, llevamos ya, cinco ya, güey. Ah, ¿cuál es el quinto, güey? El, el quinto es el árbol genealógico y las enfermedades genéticas. No, es el cuarto, güey. No, era el quinto, güey. ¿Cuál es el cuarto? El estado de la... Les voy a pedir que lleven lista, cabrón. Sí, de sí, que... El estado <laughs> sentimental y el estado emocional. De ah, todo, sí, ¿no? sí, cierto. Sí. Eh, Pero sexto, no sé. O sea, porque al final las variables son un chingo, güey, de que te dé un mal viaje. Güey. O sea, pero yo yo sí creo que las principales son las que acabamos de decir. Si tu familia hubo esquizofrenia, la, la más probable es que te dé un mal viaje. Don't do it. Más bien, no es. Lo, aquí, aquí, no aquí es says, mal viaje, sino que te quedes en Ajá. el mal viaje, güey, el problema, güey. Lo más probable es que las drogas desaten, güey, lo que tu carga genética ya trae, güey. O sea, no es que te dé un mal viaje, güey. Es que estás. Tienes una. Estás. Eh, eh, Destapando los problemas, así es. ¿no? Tienes una preponderancia, güey, a generar, güey, un problema psicológico a través de consumo de drogas. Si te acaba de cortar tu morro, tu morra y traes pedos, no lo hagas. No, no lo, lo hagas, haga, compa. No, 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 güey, no. Estás muy vulnerable, sí, estamos. Sí. Si tienes menos de 20 años, 21, no, no lo, lo hagas. Está muy cabrón que tengas, güey, un real sentido de identidad propia, güey. Un carácter bien formado y personalidad, güey. Como para hacerlo y no tengas broncas, wey. Ah. Pero qué fue con el uso lúdico, güey. O sea, me quiero meter en el me ya, me, ya me topé con el sexto. El sexto es, si tienes un ego demasiado grande y un, un, un estado megalómano constante dentro de tu personalidad, preferentemente no lo hagas. Ese es Juan Carlos, lo acabas de describir, güey. Eh. O sea, está tú me estás tirando <laughs> con todo ¿verdad? porque este ejemplo de Conor Murphy es el yo creo que perfecto. sí, güey, yo creo que sí, la neta sí, güey, Conor Murphy sí un personaje influencer, Instagram millones de likes, eh, acostumbrado a ser adulado todo fama, el tiempo. Wey. Wey. Neta, o sea, sí, yo, yo sí algo tengo tripeado. Muy porque lo que dice el país, es, que es mi amigo hace mucho, muchos años, no, no es tan mentira, güey. <laughs> <laughs> eh, yo, yo he encontrado en el consumo de drogas la, la disolución del ego. Wey. Eso y un chingo de trabajo sí, personal. Pero, ¿no? pero Meditación, a lo, no más, a lo pero, que yo me refiero es que hay gente que se niega a abandonarlo, güey. A disolución. Ah, okay, y va, cuando se ya. topa con eso, dice, ¿por qué? Y, y la sustancia te. No, no tanto que te invita, sino que te obliga a abandonar el ego. Y cuando tú te sí, niegas. A huevo, es que si no, si no abandonas el ego, güey, te, te, te. Cuando da, tú te, da te niegas. Un cuadro psicótico, güey. Eso es lo que pasa. Cabrón, sí, güey. Sí, sí, Connor sí. Murphy. Eso es lo que pasa. Ok, ok. Y ese probablemente sea uno de los más importantes, güey. Porque también el güey que. La, en el episodio pasado, el güey que se aventó de la, del tercer Supongo piso de compa mi casa. Que se aventó abogado No es mamona, mi compa. Huevo, ¿no? no es mi compa. Pero su personalidad era así, güey. Ya. Sí. Y fue, o sea, el güey estaba en negación. El güey no creía que había, que ni siquiera le había hecho efecto. Sí, en la idea de nada me la pelan los sea, autos, no bien sí, cabrones. Y, sí, y mira. Al, al extremo que llegó? Pues se la pelaron, güey. De un tercer piso sigue vivo el cabrón sin ni un sí. hueso roto. Sí, cabrón. <laughs> Shit, invítalo quien ah, <laughs> Si lo encuentro, si sí lo voy a invitar a No, algún día. pero, o sea, that, that's a fact, güey. That's a fact. Eh, eh, si tú tienes. Un... Sí, y en tu diferencia, por ejemplo, como la tuya con Conor Murphy, güey. Tú eres alguien que fue a la escuela o a la universidad, lee bastante, eres muy culto, eres muy viajero, lo demás. Conor Murphy era un ser de Instagram para Instagram, vivía para sus fotos y todo ese rollo. Yo creo que sería una diferencia fundamental en la cual. Eh. O sea, ¿ves cómo me estás tirando? O sea, por mi falta de fama no me volví loco, culero. <laughs> por tu falta de fama, sí, ¿no? A ver, quien muchachos, quien no se peleen, no se peleen. Lo acabo de adular, cabrón, de una manera no, tal. No. Sí. Gracias, gracias, gracias. <laughs> este Pero eh, yo sí eh, creo. Bueno, a lo mejor por eso le tengo mucho mucho respeto y. y, y espetito, es ahorita. Ah, okay. ah, pues el TS también espetito. Sí, sí, sí. Échale, este, creo que por, por eso, por eso que ha hecho para mí, güey, yo estoy dispuesto a hablar tan cabrón de las drogas, güey. porque también es algo muy real, güey. Después de que la gente, mucha gente que yo he conocido con la que me he drogado, eh, vuelven al mundo real, ¿no? De que pues, sabes qué, soy soy una persona que tiene un trabajo que hay que niegan esa parte de sí, güey. Y todo lo que lo que en algún momento porque Pavel no me va a dejar mentir. Cuando estás bajo las influencias, tienes unas pláticas muy, muy profundas con la gente, wey. Al sí. menos se sienten profundas, porque por, por el mismo sentido de disolución del ego, güey. En el momento que tú estás bajo las influencias, no, no tienes, no tienes la más mínima capacidad de pretender, güey. De cargar más, máscaras sociales, güey. De, 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 jugarla, ser el chingón, güey. O sea, no hay más que transparencia, güey. Eso entonces, que estás diciendo es súper importante, güey. Entonces hablas con, el, con la plena honestidad, güey, de, de, del, del ser, güey. O sea, tanto de tu parte como de tu contraparte. Pero cuando regresas al mundo real, mucha gente no le dio el mal viaje, tuviste un súper buen trip, lo que sea. Se les va el efecto y dicen, puta madre, es que si yo pierdo esta máscara en mi jale, no funciona, güey. Es que si yo, me, si yo no vuelvo a levantar esta barrera, güey, mi matrimonio. Tengo un pedo, ¿sabes? Sí, man. Entonces la gente lo niega y lo rechaza bien, cabrón. Qué loco, güey. Fíjate que yo, todos mis amigos, durante toda la historia de mi vida, todos, incluyendo ustedes, güey, mis mejores amigos siempre han sido unos consumidores excesivos de drogas, güey. Sí, güey, sí, sí. Todos, güey, sin excepción alguna, güey. Qué bonito. No sé por qué, <laughs> pero ahorita que me explicas eso, yo no sé por qué, güey. O, o siempre he tenido la interrogante de por qué coño mis mejores amigos siempre, a excepción de uno, todos son unos consumidores Somos excesivos Somos drogadictos, wey. sí, sí, sí. O eran. O eran. <laughs> yo creo que va en eso, güey, porque algo que se puede decir de José Páez es que es un vato transparente, güey, sin. Yo no Sin sé, el más yo, mínimo necesidad, güey, o tapujo, güey, de, de pretensiones laboriosas sociales. Wey. Sí, siempre he sido que alguien que dice la neta, güey. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues Tú te vale verga, güey. ¿no? Uh, sí, <laughs> principal, principalmente Bás, por eso. <risa> <risa> no por transparente, sino porque no me importa. No es por buen pedo, es porque chinguen a su madre todos. <laughs> <laughs> Pero bueno, es honestidad también, ¿no, güey? Sí, 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 como sí, quiera sí. que sea, como quiera que sea, hijo. Sí, también. Y también es, es una de las razones por las que sí también digo, pues. Si no quieres hacerlo, no te pierdes de tanto, güey. Hablando del PAES en específico o en sí, general va. de la gente. El PAES. Y yo hablaría del mismo modo que ustedes hablan de mí, de todos los demás, güey. No lo he hecho y yo creo que, concluyendo todo lo que acaban de decir. No hay necesidad. No se pierden de mucho, campeones. No. Sí. Entonces estaría chido. Fuera, fuera de unos cuantos visuales y unas carcajadas buenas, no te pierdes de tanto. Un par de historias. Lo mismo simpático. que dijimos hace rato. O sea, nada que con meditación no alcances y lo... Ajá. La neta. La, la, la diferencia es que yo, en lugar de ser un morro, que... En lugar de nosotros ser morros, güey, que tuvimos cercanía, güey, a... a yo, bueno, no es cierto, yo sí, cabrón, cuando estábamos en la prepa sí hacía y yoga güey, en la 20 de noviembre. Pero bueno, pues yo le pega todo un poquito. <risa> <risa> eh, tuvimos, güey, tuvimos acceso a drogas y, y la neta sí, sí, de alguna manera nos, nos forjó, nos forjó, güey. O sea, sí, a mí, a mí sí me, me presentó unas partes de mí que yo nunca creí que... que que las fuera a ver tan de cerca, güey, tan de frente. Y por eso le tengo un chingo de respeto y, las, y sigo promoviendo el, el consumo responsable, güey. O sea, porque también es esa parte que es parte del disclosure. O sea, si, si lo vas a hacer, que hazlo de manera responsable. Disclaimer. Lo que sea, es, perdón, del disclaimer. Sí, disclosure is es... No, disclosure es... Sí, definitivamente sí. O sea, si sí, sí, quizá llega algún hijo mío, güey, al... Tiene 21 años y me dice, oye, pa, fíjate que miro unos documentales de pichis drogas y qué rollo quisiera meterme unos champis. Simón, güey, deja hablarle al tío Pablo ese, güey, ¿qué pedo? <laughs> Simón. Eh, güey, mi morrito quiere. Aquí. Oye, tú, Simón, tú mismo, sin haber en... consumido nada, con todo este viaje que nos vamos a aventar, todos los episodios, vas a aprender un chingo de cosas para poderle decir a tus hijos sin haber consumido, güey. Sí, no, pero la experiencia gana, ¿no? Creo. Pues sí, hasta cierto punto. Pero sí. volvemos al mismo punto, güey. Si esto estuviera normalizado, si la, la comunidad científica tuviera la oportunidad, wey. porque algo sí estoy bien convencido: todos los científicos, güey, como todos los médicos, son drogadictos, carnal. Y no son drogadictos en el sentido no, peyorativo no. de la palabra, güey. Todo el pinche mundo es un drogadicto, güey. No, bueno, sí. O sea, todo el mundo, no, creo que ve la crisis de opioides en Estados Unidos, güey. Sí. O sea, hey. Todos son unos perros drogadictos, esa es la verdad, güey. O el exceso de consumo de café, ¿no? Ya con wey. eso empezamos. O sea, también, este. Por, por, ¿Por qué Prozac, güey? Puedes consumir Prozac sin límites, güey. Por, por, no sé. Pero bueno. Eh, 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 ¿sí? ¿Sí? Todos o sea, son unos pinches drogadictos, güey. Somos es una verdad, sociedad wey. de consumo, güey. tus y drogas y... no las vende la FDA, güey. No. Las apruebas. Las, 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 aprueba. las haces tú en tu casa y las siembras y todo el pedo, güey. Y están, wey, están a toda madre, güey, la verdad. Y están a toda madre. Sí, de tu lado y y está, está bien chingón, güey. Sí, Y sabes que está a toda madre, güey. O, o sea, esta madre ya se pone más como una etiqueta, güey, de qué drogas sí puedes y qué drogas no puedes. Porque drogas hay y hay un chingo. Sí, hay un putero. Simón. Pero bueno, a lo que iba es de que la comunidad científica no tiene, no tiene un tabú, güey, con las drogas. El peor es de que no tienen manera de estudiarlas porque no son legales. Ese es el gran detalle. Sí, lo dije hace rato, la comunidad wey. científica atiende al gobierno, o a las instituciones. A las instituciones, a lo institucional. Entonces, si, si, si nosotros empezamos a encontrar eco en la comunidad científica para poder empujar, güey, con protocolos de investigación. Y en este país tú puedes meter un protocolo de investigación para, para investigar, no, pues, valga sí. la redundancia, cocaína. El gobierno, si metes suficientes papeles, te va a dar un permiso para tener cocaína legal. eso sea, bueno, los ¿sabes? científicos que sí. están interesados en ese tema, güey, los desapareció la CIA, güey. Sí, sí, sí. No, sí. O sea, Hablaron de eso, güey, de, de Greenberg sí. el episodio pasado, ¿no? Sí, güey, entonces. Eh, y los científicos que están en esos temas en los 60, s en los 70s, cuando el LSD y todo ese rollo están investigando bastante, güey, pero. Los tronaron, güey. Cesó, güey, cesó toda la actividad y dejó de Pero existir. ya no son los, ¿Los centros 70 Estamos es en 2020, güey, donde la neta ahorita es casi imposible desaparecer una persona, güey. O sea, necesitamos un neurocientífico. No creas, ¿no? ¿no? Casi imposible, güey. No, mames. Desaparecen niños cada cuatro minutos, creo, desaparece un niño, güey, en este mundo, güey. Sí, pero los niños todavía no, tienen, no están conectados a la red, güey, todavía. No, no, no. Es más fácil entonces, desaparecer un niño. Que desaparecerá una persona adulta. Muchísimo. No, más. O sea, pero desaparece mucha gente sin rastro. Ah, pues qué fuerte, güey. ¿no? O sea, sí, güey. Eh, 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 no, no true that, pero qué fuerte, güey. Todo no, está de la verga, güey. De la verga. Wey, wey. Por eso las teorías de Key y no, las Pizzagates y todo ese pedo de que sí, los sí, niños sí, y la chingada. Pero bueno. ¿Supieron lo de Rosarito, güey? Eso ya lo platicamos. Sí, eso off, está bien enfermo. of the record, güey. Pero. Es más, es, eso me, me gustaría para, para un próximo episodio. La, la psicosis de las teorías de conspiración, güey peores, güey. O sea, la psicosis peor lo, la psicosis colectiva peor, güey, que la cualquier psicosis que, psicosis te, que te, te puede causar una droga, güey. Okay. La psicosis colectiva. Lo voy a apuntar, Simón. se está cabrón. O sea, hasta cierto punto güey, crear una idea tan fervientemente como este puñetas, al final de cuentas yo creo que te da el mismo efecto, güey, quizá de algún de algún cierto tipo de, de droga, güey, ¿no? Como como meterte esa idea tan tan puteada. Es de, un mal viaje, güey. Es o sea, un mal viaje, lo que está viviendo Estados Unidos güey, es un desde hace ocho años, güey, para la fecha, güey, es un mal viaje, güey. Colectivo, güey. Es un mal viaje, güey. Producido. Lo que estamos padre, viviendo madre, ahorita, güey. Producido, ¿por qué, güey? Lo que está viviendo Brasil, güey. Lo que está viviendo Francia y España y Italia, güey, con su ultraderecha, güey. Es un puto mal viaje, güey. Pues mira, yo tengo una teoría. Y te la voy a decir. Todo lo que Greenberg estaba estudiando eh, tenía que ver con conectar mentes. Ajá, sí, sí, sí. De esa parte, sí, Entonces, sí. Eh, si eso pasó en los noventas y realmente lo tuvieron estudiando y desarrollando todo, toda esa tecnología, porque es una tecnología. Digamos hasta ahorita, ¿no? Ya pasaron veintitantos años, güey. Treinta, o carnal. Lograron hacer la Matrix, güey. Ja, lograron uh, hacer una uh, encontrar una manera de conectar las mentes por medio de un, un sentimiento. Por medio de un sentimiento. Del miedo, en este caso. Ah, sí, no, bueno, eso es, un, no sé, es una estrategia bastante antigua, güey. Sí, de pero. dominio de masses, ¿no? Pero nunca había funcionado tan así, güey. No, es que nunca habíamos tenido un canal de comunicación tan cabrón, güey. Tan cabrón. Como el internet, dices. Ajá, sí, güey, sí. Sí, tan inmediato, güey, porque realmente eso sucedió. Güey, ahorita, oh, oh, para empezar, nunca hemos tenido un canal de comunicación tan inmediato, tan masivo y tan medible, güey. Sí, sobre todo eso, porque sí. la, el, yo creo que en la Guerra Fría hubo más miedo todavía que en estas sí, épocas, güey, Sí, güey, ¿no? o sea, y, y tenías el miedo, o sea, antes había tres canales de televisión o cuatro, ¿no? ABC, NBC, o sea, hablando de Estados Unidos. Y, pues, sacabas un anuncio, lo que sea, y sabías que hacía efecto. Pero, ¿cómo, o sea, en realidad, cómo medías si no era fuera de los censos, güey, que te medían un universo, güey, para un país, güey, de 80 millones, güey, te medían 12 mil, 10 mil, güey, sí. eh, eh, casas, güey. Ahorita es hipermedible, güey. Cualquier mensaje que saca Big data. Cabrón. No, y si, y si, hubiera, si hubiera tanto miedo ahorita, nada más por poner un ejemplo, el Baja Fest no hubiera estado tan lleno. Güey, el Baja Fest. What the fuck, güey. les valió hiper, verga. Sí, todo no, oye, yo creo que esos casos como el Baja Fest, le, o sea, si todo esto es una estrategia del gobierno en la chingada de esos pesos como el Baja Fest, y chinguen a su madre, nos vale verga su coronavirus. ¿no? No. Sí, sí, sí. <laughs> Baja Fest es una muestra wey, de la rebeldía <laughs> social. Exactamente, güey. Sí, sí, exactamente sí. Eso, digo. A mí lo único que me preocupa de todo eso es la manera en la que va a evolucionar el virus todavía más. Sí, manchín. Y ya. Sí, es, es, eso, fíjate, sí. se lo acabo de explicar a mi hija hoy, güey. El gran problema, wey, eh, eh, Bueno, es algo que yo tengo entendido. O sea, que, que de, de leer, güey, de, de medio ser un vato no tan pendejo, yo sí entiendo lo siguiente. El coronavirus es, un, es, es una gripa en esteroides. Que se contagia con mayor facilidad. El gran detalle y problema que tenemos ahorita wey, es que estamos a un bastón wey, de la bolita que es el virus, wey, de que ya no sea coronavirus COVID-19, que sea algo diferente, wey, que las vacunas ya no, ya no funcionen. ¿Y cómo, cómo logra el virus wey, convertirse en algo más de lo que ahorita es? Al inocularse en más gente. Wey. Yo creo que va a tener. Ese es el gran pedo de que. Todavía no tenemos controlada la pandemia. Todavía no tenemos controlado el virus, güey. Y la gente ya le vale pito porque estamos vacunados y nos vale madre, güey. Y en, y en tanta inoculación le estamos dando oportunidad al virus de puta madre nueva evolucionar, güey. Así sepa. es, güey. Así es. O sea, de que sea algo nuevo, ahora sí, incontrolable, otra pinche vez, güey. Inmortal. Pues, Machinto. digo, acabo de leer un artículo buenísimo, güey, donde dice, güey, la gente, anti-vaxxers... Que dicen que la vacuna se desarrolló en un año, están pendejos, güey. La primera no, vez que salió güey. el SARS, SARS fue, fue Desde ahí empezó a desarrollarse. En el 2006, güey. Sí, güey o sea, ahí. básicamente esta vacuna es, el, es es la conclusión de 12 años de estudios. Sí, porque güey. porque es un el COVID es un primo del SARS en sí, realmente. Pues eso, es un SARS. güey. Sí, pues es un es, primo del, del original. Es, este SARS2, ah, es primo del original. Sí, bueno. ¿no? Entonces se viene estudiando desde, pero bueno, ya, ya nos nos fuimos de el tema de los malos viajes, güey. Pero sí estamos viendo un mal viaje. Sí, es un mal viaje colectivo, güey. Cabrón. Este cotorreo, cabrón. Ay, no. Sí, es, 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 es un sentido de paranoia colectivo, bueno, cabrón. Y hablando de episodios próximos, ese que me hablaste tú es, es algo que definitivamente vamos a hacer. Pero el próximo episodio sí va a ser un seguimiento del documental del doctor Jacobo Greenberg. Y sí necesito que lo veas. Y lo va a ver, güey, por entonces. Porque, He leído un chingo, güey, del vato. O sea, sí. porque la neta, la, la me, me interesó. Vi, vi la entrevista que, que son una serie de expertos. Ah, sí, en, en, en España. De España, para me la, TV2. Esa, me la quemé, esa, está me hermosa, la quemé está completa. En la neta, todos, güey, tienen, tienen un dominio cabrón del tema, güey. El antropólogo habla maravilla. Obviamente, digo, a lo mejor es porque es el personaje que yo estaba buscando su información. Pero Greenberg para mí fue el que más brilló de entre todos los. Es que es el, es el que más conocimiento profundo tiene de, de todo y lo que es la conciencia. Sí. Algo, algo, de, porque me metí en un grupo de Facebook, güey, de, de las enseñanzas de, del doctor Jacobo Greenberg y todo el pedo. Este, he estado viendo y alguien mencionó, o no me acuerdo si tú o tú lo mencionaron, pero lo, me llegó esa información, ¿no? De, del contraste que hay entre Carlos Castañeda y, y Precisamente. Va. El próximo episodio va a ser de Jacobo. El, el seguimiento. Pero eh, vamos a hablar de todo eso y en el siguiente episodio, que va a ser el quinto, vamos uh -huh. a hablar de Carlos Castaneda y el lado oscuro de la fuerza dentro de la vida real. Porque yeah. Carlos Castaneda sí es una persona que para muchos... Yo he leído mucho, incluso... Carlos, sí, yo también. Llevo, Llevo tres, tres libros para, de este güey. Yo ya leí cuatro ya. Pero bueno, no, el tema es que para mí Carlos Castaneda es un charlatán, güey. Ah, para mí. Y lo que iba a decir ahorita. Si sí, hay muchas cosas que utilizó. Para mí, Carlos Castañeda, güey, es realismo mágico, güey. ¿Sabes? O sea, de repente las enseñanzas de Juan y todo eso es como lo lees y dices, órale, qué buen trip. Pero con toda la fantasía que significa el realismo mágico, ¿sabes? O sea, como, oye, un fundamento chingón, güey, de que este vato estudiaba en UCLA y vino y, mm. y luego se aventó un viaje, güey, en sus historias. Yo wey. quiero hablar más también de su vida real. ¿Cómo Ay, yo no le conozco la vida real, güey. Eh, Está súper interesante. No te voy a platicar ya. nada ahorita, pero sí, sí, termina, sí termina... Honduras. Pues, Honduras. Muy, muy ideal, muy ad hoc a lo que fue su vida. Ya. Y un pedo policiaco ah. acá, bien intenso. Y a, güey, y a lo que voy, güey, con, con, queriendo mencionar esto de que Carlos Castañeda, para mí, en su literatura, es, es un realismo mágico, güey. Porque si, si es un trip, o sea, si te llevan el viaje y todo chingón, pero no dejas... De notar en la novela eh, eh, o, o en el escrito la fantasía, ¿sabes? Dijiste novela porque para mí sí es una novela. ¿Verdad? Hay o gente sea, es... que lo toma como vida real en no, su Es, novela, novelas, es, es una pues, novela, es una novela, es, es, un, es una creación ficticia de Vivencias del Vato de, 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 que, que trae mucho bagaje eh, antropológico, histórico, chingo, pero no para mí nunca ha dejado de ser una novela. Todos sus trips, El lado activo del infinito y, y todos todo sus libros, o los, por lo menos los que he leído. Pero cuando leo lo poquito que he leído de Greenberg, porque lo acabo de conocer hace, cuando nos presentó Pavel hace tres semanas, un mes, y las entrevistas que he visto del vato. Güey, o sea, este vato no. There's no bullshit there, ¿sabes? O sea, no es, no es novela, su cotorreo, no. He doesn't sugarcoat reality. ¿sabes? Yo siento que Carlos Casaneda le, le tenía un chingo de envidia a Greenberg. Porque neta? Greenberg logró hacer. Lo que Carlos Castañeda soñó con hacer toda su puta vida y nunca pudo, güey. la ¿Y y, penetrar el mundo chamánico o qué? No, bueno, penetrar el mundo eh, como otro, otro tipo de realidad. Que para Ac los chamanes. Mundo. Para ya, los ya. chamanes es el mundo chamánico, sí. Pero yo siento que Castañeda empezó a inventar ya muchas cosas a las que no pudo él acceder. Entonces, por ejemplo, Don Juan para mí es un personaje ficticio, güey. Ajá, sí, sí, no, sí. Nunca existió ese güey. Entonces, eh, y Greenberg mm -hmm. sí tocó eh, fibras y sí tocó temas. Necesito leer más de Greenberg. No mames, está, está muy cabrón. Aparte lo explica de una manera científica que dices, ok, este güey sí aplicó el método científico absolutamente a todo lo que estudió y a lo, en lo que topó con Dead End no le guió. Ahí te das cuenta que no le guió. Y Castaneda, no. Castañeda fue como que... Se lo curó, ideas sí, extraordinarias. Sí, se sacó para cosas que... del, de la manga y del ya, culo. Eh. Sí, eso, entonces, eso, eso yo siempre he tripeado de Castañeda, güey. Ese va a ser el tema, los dos temas que siguen: el. Greenberg. Greenberg, de documental ajá, y, y, y el, y el quinto wey. va a ser Castañeda y el lado oscuro de la fuerza. Ah, huevo, güey. <laughs> entonces. Oye, uh, pero a ver, concluyenos. ¿cuáles son, ¿Cuáles son los <laughs> factores de un mal viaje, güey? Eso, eso es muy importante. Llevaba vale, la cuenta hace rato después de cuatro botes de vino, ya no sé ni qué pedo. No, de, dentro, dentro de lo que platicamos, ¿qué, ¿qué es lo que tú puedes concluir de, sobre lo que hoy escuchaste de lo que son los malos viajes? No, yo podría concluir que quizá los malos viajes puedan ser. No creo que puedan ser algo específico ni objetivo, así como algo tan simple. Creo que es más bien una cuestión de, del conjunto de cosas, de situaciones en las que estés, de cómo estés, güey, de dónde vienes, yeah. de, de para dónde vas, ¿no? Y qué consumes, sobre todo. Parece que es algo bastante importante. ¿Qué y cómo y con quién? Eh, una recomendación, si quieren evitar malos viajes, no viajen. No lo hagan. No lo hagan, <laughs> ¿no? Pero pues, si no viajan, pues, ¿dónde está el...? Lo divertido. Ajá, exacto, ¿no? exacto, En el riesgo, quizá. No, si quieren viajar, vayan a Cancún o a Los Cabos, güey. O lean un libro bien chingón. Ajá. No, y bueno, yo, yo sí yo sí recomiendo la, el uso responsable de, de las drogas. Si tienes la edad. Pues es parte de la responsabilidad, güey. O sea, parte de ser responsable del consumo güey, es saber que estás bien chamaco, güey. Yo, la neta, ya, ya llegué sí, a un no, punto no, en el sí, que sí, sí le saco. O sea, definitivamente le saco. No, no, le, no, le puedes, no le puedes dar esa capacidad a un niño, güey. Para que... Él sea quien decida si consume o no, no. Sí, no, no, no. Te vas a la mayoría de edad. Güey, o sea, la neta, sí. cuando nosotros. Bueno, por lo menos va a hablar por mí. Cuando yo Entonces, empecé a consumir, estaba pendejo, güey. La realidad, güey. O sea, era un chamaquillo, güey, que no sabía qué chingados y ahí estaba y, y me emocioné y, y. fue. Y la neta, me arriesgué muchas veces, güey, a que la, la chompa no me funcionara como me funciona, güey. Al, al final de cuentas, yo lo veo como una simple y sencilla y llana apuesta, güey. Uh -huh. Puedes ganar o puedes perder. Si no apuestas, no vas a sentir todo lo que se siente en, un, en una apuesta. No vas a sentir la adrenalina, no vas a sentir la emoción, el nervio, lo que sea que se sienta, ¿no? Ganas o pierdas, esa es la conclusión de, de esa acción, güey, de, de apostar o de consumir algo, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Si me preguntan si yo lo haría, güey, sabiendo cuál es el riesgo, güey, definitivamente no lo haría, güey. Si el riesgo es terminar como Connor Murphy, ni de pedo, güey, en mi vida me meto algo, güey. Sí, no, está cabrón. Porque está cabrón. Viendo las recomendaciones de ustedes, escuchando las recomendaciones, güey, de no lo hagan, güey, la neta, pues... ¿Para qué? No lo hagan, güey, ¿no? Sabiendo que puede haber una manera de hacerlo un poco más seguro, en ciertos términos, con las recomendaciones que hacen ustedes, güey, saber bien el origen y... Y el micraje y todo este rollo, pues a lo mejor sí. No, no habría nada de malo, ¿no? A lo mejor, a lo mejor reduces el riesgo. Uh, si tu abuelo, tu bisabuelo que no conociste estaban mal del rollo, pues ya ser otro pedo, güey. O si de plano crees que eres la mamá de Tarzán, pues ser otro pedo y el ego y todo eso, ¿no? Pero... Por alguna razón, güey, yo que no soy consumidor, sí les recomendaría que lo hicieran, güey. <risa> mamen <risa> That, that, that's oh the whole point of it Pero bien, sí, ¿no? Sí, no, bien No, definitivamente Y, y Ten 26 años, güey Sal de tu carrera Termínala, o Estudia la universidad Ve la maestría si quieres, güey trabaja, Sé estable, güey O o wey. cualquier cosa, güey, después después de ese pedo, yo creo que después de que estés estable y después de que estés seguro, güey, después de que tengas una vida desarrollada o, o en plenitud de pérdida emocional y un completo sentido de identidad, güey. Un, un completo sí, o sea, después de que ya la hayas perreado en la vida, güey, ¿no? Después de que ya te hayan dado tus putazos, güey, después de que ya la hayas sí. batallado, güey. Después de todo ese proceso, yo creo, güey, que uno puede estar en la etapa de decir, tráete esos champiñones, vamos a ver qué hay después, porque ya estoy es más, güey, no. algo se me acaba de ocurrir como o, una buena recomendación. Wey. O métete, métete, métete en ese estado como dice tu hermano Pavel, como tú estoy bien, güey, no necesito nada, güey. Pues yo creo que ya lo que te podían dar las drogas ya no te lo van a dar güey, porque ya estás ahí, güey, ya estás bien, güey, ya estás al tiro, güey, ¿no? Pero si o sea, a los efectos a... adversos te refieres. No, 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 a la plenitud, güey, ah, de la cara del hermano de Pavel, güey, ¿no? Entonces si ya estás en esa plenitud, güey, pero aún así le quieres pedir un poco más a la, la vida, güey, un poco más al rollo y quieres ver a, a, a algún recóndito escondite ahí por ahí, güey, de, de, de una mazmorra ya lejana, güey, del, del universo, güey, pues, pues dale, güey, no pasa nada, ¿no? Si, si bajo todas estas condiciones no pasa nada. ¿no? Algo fundamental no nada. es que si quieres lograr esos estados de conciencia sin drogas, medita, pero te va a tomar años. un rato, güey, años, años de, 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 de disciplina de meditación. Pues medita más Obviamente, y medita mejor. Si acomodas tu vida para tener esa disciplina de meditación, vas a llegar más lejos con la meditación, güey, de lo que te va a dar cualquier droga existente hasta ahorita wey. That's a fact. Pero si eres huevón como uno. Es un hecho, porque es un hecho, güey? Por, 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 por la literatura que hay, güey. La literatura que hay de, de, de los estados alterados de conciencia que tienen. Eh, pues en, en, todas las, en todos los templos budistas, en, en mezquitas, güey, e incluso en el cristianismo antiguo, sí. eh, había, un, oh, había un nivel de meditación, güey. Bueno, yo me he metido mucho a, a literatura teológica. En el, en el cristianismo antiguo, wey, sobre todo con los... Uh, ay, no, ¿Cómo se llaman estos vatos? Uh, agnósticos. Los agnósticos tienen un chingo de literatura de cristianismo antiguo, wey, en el cual el cristianismo y los rezos y los cánticos y todo ese rollo los llevan en estados de conciencia súper alterados, cabrón. Wey. Pero otra vez, o sea, te tomas... Agnósticos, nada más, los agnósticos son otra cosa, güey. Los no, agnósticos, no es, eso. El que, que, que agnóstico bueno, que, es una persona que no está segura si Dios existe. Es ese ateo. No, agnóstico. Así ah, es cierto, el agnóstico, los gnósticos, Eso. Bueno, el punto, pues, ¿me entendiste, no? El punto es de que eh, eh, siempre, ha, siempre ha sido, estos encuentros son encuentros de de, de sí, sí lo he visto también, güey, sí lo he visto también, he visto a los monjes. Derretir hielo, güey, nada más por estar sentados, güey, pensando y meditando, güey. He visto a los monjes sí, sí, a hacer sí. una barbaridad de cosas que cuentan ustedes en gente con ácidos y la chingada, güey. Lo, lo he visto, güey. Llegas a ese nivel. Obviamente, te repito, estos estados de conciencia alterado, naturales, Se de tu cuerpo, un chingo de disciplina, lleva, toma no, mucho no, más y, trabajo. Pero llegas y llegas mucho o sea, más lejos. Y las drogas lejos, son wey. para sí, huevones. Sí. Eh. Obviamente, <ríe> carnal. <ríe> en este capitalismo <laughs> gore. <laughs> <laughs> Para ser más conscientes... droga. Se cancela no, bueno, todo, y... no se droguen, póngase a meditar, güey. <laughs> Ay, Dios. Pero, pero bueno, y, y, y voy al punto. Primero quería hacer esta aclaración de la meditación, es tu mejor opción para llegar a un estado alterado de conciencia sin necesidad, güey, de cualquier sustancia. Pero si eres huevón, como uno. Como uno. Las drogas bien usadas te pueden dar un sentido y una percepción de la conciencia mayor al de cualquier persona. Que tú conozcas en sobriedad. Sí, está, está, está. Porque también está, está, está. es una realidad, güey. La gente, sí, 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 sí. aunque no se drogue, no medita, güey. No. La gente, aunque no se drogue, les vale verga su, su salud mental, güey. Sí. Mejor drogate, carnal. <laughs> La neta. <laughs> sí, sí, más sí, al ¿no? chile, güey. Sí, o sea, Jacobo Greenberg decía que era un mal atajo, güey. Yo me acuerdo que cuando estaba piñado con Jodorowsky cuando tenía 13 ah, años, también, güey. No, lo mismo, sí, sí. Sí, sí. Una, una buena dosis es suficiente, más no, decía el uh -huh. campeón, ¿no? Y pero vamos al punto, güey, tú estás rodeado de, de, de abuela y papás y tíos, güey, que te dicen las drogas son malas, güey, pero no han hecho nada por ellos, güey, no, no han buscado su estabilidad emocional, no han buscado su salud mental, güey, no, 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 no acomodan, güey, cómo elevar su estado de conciencia, güey, pues o sea, al chile, güey, si vienes de, vienes de ese círculo vicioso familiar, güey, no te espera mucho, güey. Este cabrón. Disclaimer. Si, tu, si tu familia no te, y te quiere, y, drógate. Y, y termina el episodio, drógate. No, mames. no No, no, responsable. Investiga. Escúchanos que te vamos a decir muchas cosas. Pero, güey, o sea, la neta, haz algo por ti. Wey. Haz sí. algo por ti. Sí, Búscale. Primero ve a terapia, ¿no? Y luego te drogas. No, drógate. Y de lo que encuentres en la drogadicción. Te, te ve a terapia y le dices al psicólogo, güey. La neta andaba bien high, güey, en DMT. Pues, ¿qué pedo ahí, con esto? Por ahí dicen que un frito son como seis o siete sesiones de terapia, güey. Sí. Pero eso no quita que lo que encontraste después de un buen trip, güey, ve a terapia para que a alguien le dé sentido, güey. Si no sí, eres wey. un estudioso de la psicología, güey, de los procesos mentales, wey, ve a contra contrastar. O sea, tú has ido a terapia, yo he ido a terapia. No sé si tú has ido a terapia. Todos hemos ido a terapia porque somos adultos responsables de que de repente uno pasa por cosas que no termines por entender del todo. Después de un trip, ve a contrastar tus ideas con alguien que sepa de, de desarrollo psicológico. Es importante, güey. Bueno, fin. Me hubiera gustado terminar con Drógate y terminar el episodio. Ahí lo puedes cortar, güey. <laughs> este, entonces ya quedó. Eh, espero les haya servido de algo todo lo que platicamos hoy sobre los malos viajes, ya sea para decir no quiero o para decir pues a ver qué pasa. Eh, o para decir voy a seguir escuchando a esos cabrones a ver qué más tienen que decir. Güey. Sí, no, no, de que nos van a seguir escuchando, eso tenlo por seguro. Ojalá. <laughs> para sobre todo diferentes temas. Ya les avisamos lo que vamos a hablar en los próximos dos episodios. Tenemos también unos cuantos invitados ya más o menos alineados. Oh, tenemos a un experto en Hikuri que viene siendo... Uh, Peyote. Uf, amo el peyote. Que el, el vato ya sacó un híbrido, eh, el primer híbrido de su especie en toda la historia de la humanidad, de Hikuri. Combinó diferentes tipos de, de plantas de peyote y sacó uh -huh. al, sacó un híbrido bien loco. <laughs> lo vamos a escuchar, güey. Sí. Yo como agricultor, hay no, que that shit's pedir, politics, wey. Wey. Hasta que no lo pruebe, no le creo nada. Ah pues, <laughs> Yo yo sí considero que el güey es experto, entonces va, nice. a ver qué pedo con eso que me dijo. Eh, todavía falta un rato porque voy güey vive en Guadalajara, pero va a venir para acá. Va, va. lo esperamos con ansias. Entonces, eh, de, hey. sobre todo, muchas gracias por haber habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos. Carnal. Muchas gracias, Paez. Eh, nos, vemos. nos vemos, esperemos que la semana que entra, ya sin ningún tipo de contratiempo, eh, que tengan una excelente semana. Esto fue Psicoactivo Podcast. Eh, nos vemos después. Al rayo. Qué rolón, ¿no?